Y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. El objetivo, como ustedes tienen ahí, es abrir un espacio de análisis y de reflexión entre diferentes actores, tanto sociales, técnicos, políticos. En la tarde tendremos representación de diferentes partidos políticos que van a, van a tocar el tema de ordenamiento territorial, la indisoluble relación que hay entre desarrollo nacional y territorio, como parte de la Agenda Nacional de Desarrollo. Lo que esperamos es sostener un debate que es absolutamente esencial ahora que hemos venido impulsando una serie de políticas públicas en el tema de ordenamiento territorial, tanto la Política Nacional de Ordenamiento Territorial como el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que nos convoca el día de hoy para la discusión de fondo. Queremos dar a conocer, como ya lo señalé, esas dos orientaciones de política pública como parte del compromiso que la Administración adquirió de formular política pública de mediano y largo plazo, más allá de las preocupaciones que en el Ministerio tenemos por las cosas operativas de subsidios y de metas particulares de carácter cuantitativo de dotación físico-constructiva o de mejoramiento de barrios. Y por supuesto, en la tarde tendremos la discusión sobre los desafíos en materia de ordenamiento territorial del próximo gobierno 2014-2018, en donde entiendo que ya tenemos confirmados a 5 o 6 partidos políticos, así que le vamos a sacar mucho jugo a esa parte de este foro. Bueno, yo rápidamente quisiera solamente señalar algunas cosas que me parece que son fundamentales. Primero, que efectivamente esta administración, y le agradezco también que a la exministra Irene Pacheco, que allá por allá te veo, gracias por estar con nosotros, por haber estado siempre con nosotros, y a quien le debemos también el impulso de muchas de estas iniciativas que a mí me ha tocado continuar con brío como un desafío importante de desarrollo nacional. Vamos a ver, hay dos o tres cosas que yo quiero solamente señalar para contextualizar este foro. La primera, que me parece que es esencial y que ha sido una impronta de la gestión mía en el Ministerio, es la necesidad de que como país, como equipo, nos pongamos de acuerdo entre el gobierno, la sociedad civil, el sector público, la academia, los gobiernos locales, en torno a una visión y objetivos estratégicos comunes. Una de las grandes lecciones de un reciente viaje que hice, creo que ya alguien más me escuchó en algún momento en un pequeño taller sobre temas de cambio climático, una de las grandes lecciones de una visita reciente que hice para conocer el programa que tiene Japón de Ciudades del Futuro, es que la base para garantizar la gobernanza urbana en el proceso de definición e implementación de una estrategia de mediano y largo plazo está precisamente en la importancia de que construyamos acuerdos. Consenso no es unanimidad, ese es un tema que yo lo he repetido constantemente. Consenso significa ponernos de acuerdo en aquellas cosas en donde podemos encontrar esos acuerdos e identificar cuáles son los elementos de disenso y saber que en algún momento podemos no estar de acuerdo en todos esos elementos de disenso, pero que en lo sustantivo como país y como colectivo nos estamos poniendo de acuerdo en un tema fundamental del desarrollo nacional y el tema de ordenamiento territorial, a veces invisibilizado en la agenda política, es absolutamente esencial. ¿Y por qué? Por las mismas razones que daba hace unas semanas atrás en ese taller. La observación es incontrastable, es decir, la población urbana en las ciudades, en países de desarrollo, se cuadruplicó, esa es la cifra que tengo aquí de un artículo que ya se le envió a un medio nacional, se cuadruplicó en el 2000 con respecto a la década de los 70, es decir, la estimación que tenemos es que para el año 2025 cerca de un 75% de la población del mundo estará en las ciudades. Así que este es un tema fundamental.
¿verdad? Estamos hablando de que, por un lado, ¿verdad?, las ciudades se han convertido en espacios importantes de actividad económica y social, promoviendo procesos de crecimiento económico, pero por otro lado, ¿no?, tenemos algunas externalidades negativas producto de esa actividad económica y de la concentración de la población en las ciudades. Para nadie es un secreto, es común escuchar que esa urbanización acelerada está agudizando la falta de infraestructura urbana, el deterioro en el medio ambiente, generado fuertes disparidades sociales. Costa Rica no escapa a esa realidad planetaria y regional, y me parece que esto ha elevado aún más la conciencia sobre la importancia de promover políticas y acciones concretas para impulsar el desarrollo urbano sostenible, el ordenamiento territorial como uno de los elementos fundamentales de ese proceso. Lecciones. Bueno, sin acuerdos básicos sobre la orientación del desarrollo nacional y urbano en particular, y en el tema de ordenamiento territorial, es muy claro que los bueyes llevan la carreta sin rumbo. Me parece que ese es el gran reto y uno de los grandes retos y desafíos que tenemos como país: ponernos de acuerdo en temas sustantivos. No me refiero solo al tema de ordenamiento territorial, me refiero al tema de reforma fiscal, me refiero al tema de cambio climático, acuerdos en donde venimos desde hace bastante rato señalando que ahí no hay ninguna diferencia entre visiones diferentes, ideológicas o políticas, que son temas fundamentales en los que tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, el Ministerio de Vivienda quiere poner un granito de arena, quiere contribuir a ese debate nacional, entendiendo también que tenemos poner el debate en el contexto de algunas definiciones. Voy a mencionar dos o tres nada más. Una, lo que ya señalé, que hay una relación intrínseca entre desarrollo y territorio, lo cual supone la necesidad de fortalecer, ¿verdad?, una visión de desarrollo a través de un uso eficiente, sostenible, equitativo y competitivo del territorio. Por eso vean ustedes los ejes de la Política Nacional de Ordenamiento, la llamada PENOTI y la PLANOT, que de manera transversal en algunos casos o como eje temático, comprende todos estos elementos de eficiencia, de sostenibilidad, de equidad, de inclusión y de competitividad del territorio. El territorio, lo decimos en la PENOT y en la PLANOT, explícita o implícitamente, el territorio es fuente, medio y objetivo. La otra cosa que me parece que es importante señalar es que el desarrollo urbano, la competitividad y los procesos de inclusividad social, incluyendo el tema de transversalización de género, no son excluyentes. Esa es una de las lecciones que nosotros hemos venido acumulando, y no solo en nuestro país, me refiero en la región. Para que podamos lograr un equilibrio entre estas dimensiones, es necesario promover estrategias colectivas de agregación de valor desde un enfoque holístico y sistémico entre las dimensiones económicas, socioculturales y ambientales. Y para eso se requiere de un gran esfuerzo por coordinar y articular acciones intersectoriales e interinstitucionales para generar economías de escala en la implementación de programas y proyectos dirigidos a mejorar el hábitat. También me parece que algunos me han escuchado señalarlo, pero es bueno que yo lo reitere aquí. Uno de los temas clarísimos del debate está en la enorme importancia y urgencia de territorializar la política pública. Les voy a explicar por qué. Porque yo lo percibo así. A menos de que hagamos un gran esfuerzo para pensar y ejecutar políticas, programas, proyectos territorialmente, la visión sectorial que prevalece en los ministerios y en muchas de las instituciones descentralizadas no va a facilitar esa articulación y coordinación requerida para aumentar la eficiencia y la eficacia en la implementación de acciones mucho más holísticas y sistémicas, que es lo que requerimos para intervenir en el territorio. Pongámoslo de esta manera: en general, en los ministerios pensamos y actuamos sectorialmente, mientras que los gobiernos locales piensan e integran esfuerzos territorialmente.
Tenemos que cruzar esas dos variables. Hay que repensar las acciones sectoriales en el contexto territorial, lo que implica fortalecer e integrar a los gobiernos locales en la implementación, en la definición de políticas públicas a todo nivel y no solamente en el nivel local. Porque al final y al cabo son ellos los que tienen que organizar los diferentes recursos, factores para poder actuar de manera equilibrada en el territorio. Esa es una observación que ha sido recurrente y que está también presente en la discusión que se tuvo sobre la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. La otra cosa, por supuesto, es que, que no hay recetas, ¿verdad? Es decir, que cada país, cada ciudad debe encontrar su propia estrategia de creación de valor, tomando en consideración esas dimensiones socioculturales, económicas, financieras, con elementos de gobernanza que son fundamentales. Ahí me refiero al tema de gobernanza, porque me parece a mí que el ordenamiento territorial, de alguna u otra manera, implica cambios culturales sustanciales de la relación con el territorio, implica fortalecer nuevas formas, ¿verdad?, de gobierno y participación ciudadana que nos generen acciones diferentes en el territorio. Le oí decir a Joan Clos, el director ejecutivo de Naciones Unidas, hace unos meses atrás, que nada de esto tiene sentido si no tenemos cacao no hay chocolate, ¿verdad? Es decir, él lo decía de una manera muy, muy directa. Yo lo resumo con esta consideración, que la principal fuente de ingresos del gobierno central se genera en las ciudades, y que para que éstas sigan creciendo y creciendo ordenadamente, equilibradamente y produciendo los recursos requeridos a un ritmo creciente para aceitar el desarrollo urbano sostenible, es necesario reinvertir esos recursos en las ciudades con una visión no solo sectorial sino también territorial, lo que implica el fortalecimiento de los gobiernos locales. Entonces, todo el tema de la descentralización, etcétera, evidentemente está aquí explícita o implícitamente incorporado. De lo contrario, decía Joan Clos, sería dispararnos a nosotros mismos en el pie. Y por supuesto, ligado con lo anterior, es absolutamente esencial, y eso es clarísimo en el debate actual del escenario político nacional, que es necesario fortalecer la capacidad financiera del gobierno central y de los gobiernos locales, de nuevo por la razón que ya expliqué, y Costa Rica debería de avanzar urgentemente para resolver el tema fiscal, que nos ayude también. Pero bueno, yo lo que digo es que, a pesar de las enormes limitaciones evidentes del desarrollo urbano que nuestro país ha experimentado, bueno, Costa Rica tiene grandes condiciones para avanzar en la dirección correcta. No voy a mencionar sobre los temas recurrentes de estabilidad política y social, etcétera, pero hemos ido avanzando. Mucha cosa se escucha sobre, pareciera que nada nuevo o bueno ha pasado en los últimos años, pero cuando uno sale fuera del país, lo primero que te dicen los peruanos, lo que te dicen los mexicanos es: Costa Rica es un país que ha avanzado en grandes áreas, en el cambio climático, de construcción sostenible y nada más, en el tema, en fin. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Ustedes tienen, me parece, ahí les han dado un documento, ¿verdad?, con la sistematización de la experiencia de la definición de la política de ordenamiento territorial, muy elogiosa en Centroamérica, de lo que Costa Rica ha venido avanzando en este tema. Es más, sin temor a, no pegar de poca humildad, lo que nos han dicho en Centroamérica es que nosotros tenemos una de las políticas más avanzadas en materia de ordenamiento territorial. Bueno, con eso yo quisiera dejarlos, agradecerles enormemente la presencia de ustedes el día de hoy. Estoy segurísimo de que va a ser muy provechosa la discusión en la mañana y, por supuesto, muy aleccionadora para las decisiones que habrá que tomar en Costa Rica el foro de la tarde. Muchas gracias, y quiero agradecerle a la UNED particularmente que
nos haya abierto este espacio. Me dice la vicerrectora que estamos en internet también, bueno, así que sonría, estamos. Y Alan, muchas gracias. Le vamos a sacar mucho jugo a este convenio que vamos a firmar el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro por sus palabras. En el marco de esta actividad, hoy se suscribirá un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica Habdeba. Se procederá a la firma correspondiente por parte del señor Guido Alberto Monge y el señor Alan Hidalgo. Les brindamos un fuerte aplauso al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y Habdeba. Deseamos agradecer al señor ministro, a la señora vicerrectora y al señor presidente ejecutivo Habdeba por su presencia y participación en la inauguración de este foro y los despedimos con un fuerte aplauso. Los invitamos a tomar asiento con el público. Le cedo la palabra al señor Alan Hidalgo, presidente de Habdeba. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo cordial al señor ministro, a la señora vicerrectora, a todos los miembros de Coredes Proli y a todos los que están aquí presentes. De manera muy breve, nada más informar de que parte de la política social de un gobierno, sin duda alguna, es el fortalecimiento del ordenamiento territorial. ¿Por qué razón? Porque no hay un verdadero desarrollo si no hay un ordenamiento territorial como Dios manda. Necesitamos darle seguridad jurídica a las personas, necesitamos darle seguridad jurídica a las empresas. En el caso particular de Limón, Habdeba viene liderando desde hace ya unos 3 años un plan de competitividad regional que precisamente fue uno de los elementos, creo yo, que tomó en cuenta el Ministerio de la Vivienda para iniciar por Limón una firma de convenio de esta naturaleza, porque a Limón se vienen acercando inversiones importantes, como ya todos sabemos. Entonces, no hay un verdadero dinamismo de la economía local, y para darle seguridad, como bien lo decíamos, a las diferentes empresas que pretenden invertir en Limón, es necesario tener claro el tema del ordenamiento territorial. Como decimos, Habdeba es una empresa que lidera, somos conocidos por el tema portuario, pero también Habdeba tiene un rol fundamental y es el rol de promotor del desarrollo de la provincia de Limón. Y parte de ese desarrollo es generar ese tipo de alianzas que vengan a mejorar la competitividad de la región, la competitividad del país y la mejora de la calidad de vida de los limoneses. Así que celebramos esta alianza. Un saludo y un agradecimiento muy especial al señor Zapata,
por apoyarnos, al MIBA y a todos los que han colaborado en este gran esfuerzo. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a don Alan. Seguidamente tendremos una presentación del enfoque, objetivos y orientaciones metodológicas de este foro a cargo del señor José Manuel Valverde. Buenos días a todos y todas, al señor ministro, doña señora Katia Calderón, vicerectora de la UNED. Queremos hacer una breve presentación para plantear el marco en el cual estamos llevando a cabo esta actividad. Importante recordar para todos y todas que ya se ha avanzado a nivel del sector en lo que es la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y lo que es la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Y justo hoy queremos aprovechar, no solo darlo a conocer más ampliamente en los diversos sectores del país, sino también poder tener un espacio de... ¿Me permite la filmina, por favor? Tener un espacio de reflexión y análisis sobre lo que es el contenido y los lineamientos estratégicos y las propuestas, las acciones que se plantean en lo que es esta política nacional de ordenamiento territorial y lo que es particularmente el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. A nivel de los objetivos específicos, señorita, por favor. Como objetivos específicos, hoy en la mañana vamos a estar concentrados principalmente en tener un debate, un intercambio de ideas sobre los aspectos técnicos, las implicaciones técnicas, políticas que tiene la propuesta, principalmente ahora sí, de lo que es la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial o PLANOT, como solemos llamarla. En la tarde, con un carácter, con un énfasis más en los aspectos políticos, quisiéramos tener también un debate con los representantes a la presidencia de los diferentes partidos políticos del país. En la siguiente filmina, gracias, les podemos explicar lo que sería básicamente lo que es la estructura de este foro. Digamos que en la mañana tiene este carácter más, que llamamos más, con un énfasis más técnico, y en la tarde con un énfasis más político, pero evidentemente los aspectos técnicos y políticos en esta materia están íntimamente ligados. Ahora, después de mi presentación, vamos a iniciar con una conferencia inaugural sobre los desafíos de Costa Rica desde la Agenda Centroamericana de Ordenamiento Territorial. Digamos que es una presentación de carácter introductorio que busca hacernos algunos señalamientos sobre aspectos fundamentales que tenemos que poner atención a nivel del espectro, tomando en cuenta las experiencias internacionales en el tema de ordenamiento territorial y particularmente los desafíos que se derivan de la puesta en ejecución de una política de ordenamiento territorial. Posteriormente vamos a tener una presentación del señor ministro en la cual se va a presentar lo que es la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Nos interesa mucho, ya ustedes tienen el documento en sus carpetas, en forma digital y en algunos casos en forma impresa también. Nos interesa mucho que ustedes puedan conocer el enfoque y la metodología con la cual se elaboró esta propuesta y particularmente como cuáles son las herramientas que se están planteando para llevar a la práctica la implementación de este Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Digámoslo así, en el buen sentido, ya tenemos un primer producto que son las propuestas, pero hay que dar el segundo paso, que uno podría pensar que es el más difícil, que es la puesta en práctica de este Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Y después, quisiéramos abrir un espacio de debate en un panel que hemos organizado, en el cual se quiere discutir el tema del desarrollo regional y el ordenamiento del territorio. Todas y todos los que estamos acá sabemos que el tema no se puede abordar solamente desde una perspectiva nacional,
que a veces resulta muy simplificadora, o de una perspectiva local que a veces resulta también demasiado reduccionista, sino que como que la escala local es una escala que tenemos que recuperar en los en las acciones de planeamiento a nivel regional. Entonces, nos van a acompañar un expositor y unos panelistas para reflexionar, debatir sobre el tema de los desafíos del ordenamiento regional en el marco de esta política nacional de ordenamiento territorial. Con este panel, al cual tenemos invitadas y invitados varios colegas profesionales de distintas instituciones, estaríamos cerrando la jornada de la mañana y pasamos al almuerzo, un almuerzo que tenemos previsto de 12:30 a 1:30, para ingresar a lo que sería esta segunda gran jornada de este foro nacional, en la cual, digamos que básicamente tendría ese énfasis o carácter político que le hemos definido a la reflexión. Empezaríamos a la 1:30 de la tarde con unas palabras de bienvenida, un saludo de bienvenida, y después tendríamos una primera presentación que la hemos titulado Ordenamiento Territorial en Costa Rica, reseña, situación actual y desafíos. La idea es como hacer una introducción a lo que va a ser la participación de los representantes de los diferentes partidos políticos nacionales que hemos invitado a este foro, a esta actividad. Es una presentación, digámoslo, de carácter introductorio, que intenta aportar algunos elementos sobre cuál es la problemática del país en el campo del ordenamiento territorial y cuáles son algunos de esos, de los principales desafíos. Es una presentación corta, pero queremos como introducir elementos que nos sirvan para después ya, digamos, desarrollar lo que podríamos llamar como la actividad de fondo de la jornada de la tarde, que es el panel titulado Ordenamiento Territorial en Costa Rica, posición de los partidos políticos. Nosotros hemos extendido invitación a todos los partidos políticos, a representantes de todos los partidos políticos. Nos hemos preocupado de manera muy especial que a todos los representantes de los partidos políticos les llegue la invitación, y hemos hecho gestiones varias para lograr la mayor participación posible de ellos y de ellas, porque nos parece que, bueno, que es clave que este tipo de espacios se abran a la mayor participación posible, también, por supuesto, de los partidos políticos. Ya la mecánica, como va a operar este foro, de este debate en la tarde, la estaríamos explicando al inicio de la tarde con mayor detalle. Ahora solamente lo dejamos planteado así. Y la actividad de este foro estaría concluyendo a las 4 de la tarde. En ese momento les daríamos un saludo y un agradecimiento por su participación en este foro, y les estaríamos invitando a tomar un refrigerio acá en las mismas instalaciones del UNED, y ojalá que todas y todos nos puedan acompañar. Entonces, en síntesis, es una jornada muy apretada, pero sinceramente tenemos mucha expectativa de que vamos a lograr recabar muchos insumos de parte de ustedes con respecto a, para decirlo en forma sencilla también, como qué es lo que sigue, ¿verdad? Y cómo, que no solo qué es lo que sigue, sino cómo hacerlo, cómo lograr avanzar en la implementación de este Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Y entonces le reiteramos de nuevo el agradecimiento porque estén en esta actividad el día de hoy acompañándonos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a don José Manuel Valverde. A continuación, la conferencia inaugural, Los desafíos de Costa Rica desde la Agenda Centroamericana de Ordenamiento Territorial, que dictará el señor Néstor Zapata de Odet Cajiz, y será moderado por la señora Patricia Jiménez, coordinadora de ONU Hábitat Costa Rica. Los invito a pasar a la mesa, por favor. Thank you.
Muy buen día. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a iniciar la jornada del día de hoy con los enfoques técnicos y me ha correspondido moderar la presentación de inauguración de este encuentro, de este foro, denominada Los desafíos de Costa Rica desde la Agenda Centroamericana de Ordenamiento Territorial. Esta conferencia inaugural, con ella pretendemos analizar los principales problemas y oportunidades que se les presentan a los países de la región para hacer efectivas sus políticas nacionales y regionales de ordenamiento territorial, pero además aportar elementos que contribuyan a tener una mayor claridad acerca de los principales desafíos que conlleva la puesta en ejecución de una PENOT y una PLANOT en Costa Rica. Para ello, hemos invitado al señor Néstor Zapata Ratamal, como representante del proyecto ODEDCA GIS, que nos haga el honor, por favor, de compartir sus experiencias en este tema y lo que él considera pertinente para los desafíos de Costa Rica. Me voy a permitir hacer una referencia muy breve de la experiencia del señor Néstor Zapata en el tema. Él es licenciado en educación, tiene un diplomado en administración pública y tiene una maestría en economía. Su experiencia profesional incluye el desempeño de funciones directivas en el Instituto Nacional de la Juventud, la Municipalidad de Chillán. Tuvo el cargo del Área de Desarrollo Comunitario y de Servicios Nacionales de Turismo como director regional de la región del Bío Bío, y todo esto en la República de Chile. Desde 1999 se desempeña como consultor en proyectos de la cooperación técnica alemana, ejerciendo como el coordinador en el proyecto de ordenamiento territorial de la zona costera en Chile, coordinador regional del programa de descentralización y desarrollo regional también en Chile. También en la parte de asesor principal en el proyecto de ordenamiento territorial de PROA La Paz en El Salvador, y desde julio de este año ejerce como asesor en planificación y gestión regional en el proyecto ODEDCA en Centroamérica, desarrollando actividades en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Además, es especialista en ordenamiento territorial, manejo integrado de zonas costeras y gestión de desarrollo regional. Tiene especial dominio de procesos de planificación participativa, manejo de conflictos y gestión institucional. Como podemos ver, el currículum de don Ernesto es propicio y su dominio en el tema, estamos seguros que nos va a fortalecer el trabajo que tenemos por delante en Costa Rica en el tema de ordenamiento territorial. Le doy la palabra a don Ernesto, no sin antes decirle que cuenta con 20 minutos para hacer su exposición y posteriormente a eso vamos a tener unos 20 minutos más para un intercambio con ustedes, un diálogo sobre aquellas cuestiones muy puntuales que deseen que don Ernesto nos amplíe. Y como siempre, el rol de la moderación me toca avisarle unos minutos antes de que termine. Muchas gracias, don Ernesto. El micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, espero que el tiempo de la presentación mía se reste de los 20 minutos, ¿no? Porque si no ya voy perdiendo. Bueno, 25. 25, bueno, mucho mejor. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí. Quiero agradecer al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en primer lugar, por permitirnos participar de este evento tan importante, también a la universidad, por acogernos aquí. Y quiero en primer lugar darles un saludo a nombre del equipo del proyecto ODEDCA, que es un proyecto de la cooperación alemana al desarrollo aquí en la región centroamericana, y también a nombre de nuestra contraparte, que es la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, que actúa como Secretaría Ejecutiva del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, del cual el MIVA forma parte como miembro titular. Esta red
que nosotros llamamos así, el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, formuló hace algunos años un documento de acuerdo político centroamericano que se llama la Agenda de Ordenamiento Territorial para Centroamérica, que es la manifestación, nada menos, pero tampoco nada más, que la manifestación de la voluntad política de los gobiernos de la región para avanzar en procesos de ordenamiento territorial, de hacerlo cada uno en sus países respectivamente, pero además de hacerlo en el marco de un consenso, de un acuerdo regional, con un enfoque compartido. Entonces, esto ha dado impulso a iniciativas como esta, en la que yo trabajo, que es el proyecto de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible en Centroamérica, cuya sigla es ODETCA, ¿no? Como ya sabemos, si no da para sigla, no sirve el proyecto. Entonces ya le inventamos un nombre con sigla, ¿no? ODETCA. Este proyecto pretende contribuir entonces con los gobiernos de la región para poner en práctica este acuerdo político llamado Agenda de Ordenamiento Territorial. No voy a exponer ahora esa agenda, pero el enfoque de mi presentación se basa en los principios que en esa agenda están contenidos. La forma de entender ordenamiento territorial es un poco lo que yo quiero exponer. Sin embargo, por obligaciones institucionales, debo gastar un par de minutos de esta presentación para brevemente señalar qué pretendemos hacer con este proyecto, que es un proyecto de asistencia técnica, y es promover que los organismos nacionales responsables de ordenamiento territorial, y aquí vale la pena hacer una precisión, eso no es un organismo en cada país, en casi todos los países se da la misma situación de que la competencia de ordenamiento territorial está distribuida en múltiples instituciones, lo cual no es un hecho negativo, solo es una constatación, lo cual, eso sí, implica un desafío. Ordenamiento territorial es sobre todo un esfuerzo de coordinación entre múltiples actores que tienen competencias en esta materia. La solución no es concentrar las energías y las competencias en una entidad, sino que articular adecuadamente las que tienen múltiples instituciones. Entonces, nuestra aspiración es que esas entidades desarrollen instrumentos y estrategias de ordenamiento territorial cada vez de mejor calidad, pero sobre todo que las implementen, con la finalidad entonces de promover un desarrollo más sostenible para sus territorios. Ahora, ¿cómo hacemos esto? El nuestro es un proyecto de asistencia técnica y lo que hacemos es promover sobre todo el intercambio de experiencias y de conocimiento que, por cierto, ya existe aquí en la región centroamericana. Es cierto que podemos aprender de experiencias de otras partes del mundo, de América Latina, de Europa, del mundo en general, pero también tenemos que partir reconociendo que en nuestros propios países y en la propia región centroamericana tenemos múltiples experiencias de las cuales aprender. No solo experiencias exitosas, por cierto, ¿no? Experiencias también no muy exitosas, pero que nos dan luces, nos dan señales de cómo deberíamos afrontar estos procesos de ordenamiento territorial. Entonces queremos fomentar el intercambio de esas experiencias, sistematizar, documentar esas experiencias. Por eso apoyamos al MIBA en la sistematización y al Consejo Sectorial de Ordenamiento Territorial en la sistematización de la experiencia de haber formulado la primera política nacional de ordenamiento territorial aquí en Costa Rica, porque creemos que es una experiencia valiosísima de la cual vale mucho aprender para el propio país, para la propia Costa Rica, pero también para el resto de Centroamérica. Hay elementos ahí que son muy valiosos en su enfoque, en su diseño, en la forma muy concertada, al menos en el ámbito del sector público, con el que se formuló, y que pueden servir, como digo, de muy buena referencia para el resto de la región. Fomentamos redes, es decir, que haya intercambio entre los países, que haya intercambio también al interior de los países en estas redes, a veces más formales, a veces menos formales. El Consejo Sectorial de Ordenamiento Territorial en Costa Rica es una red, claro, mucho más formal porque está establecida por un decreto ejecutivo, pero se trata de promover el intercambio entre estas instituciones. Y creemos, es nuestra convicción, de que si sacamos provecho a las lecciones aprendidas, a lo que ya hemos hecho en esta materia, fomentamos intercambio, conocimiento, aprendizaje horizontal entre pares, podría ser que impactamos positivamente en la gestión territorial en el país, en los países de la región. Entonces, es un poco esta primera parte para mostrar lo que estamos haciendo. El nuestro es un proyecto, insisto, de asistencia técnica.
y vamos a estar trabajando hasta finales del próximo año, acompañando estos procesos y esperando que ojalá estos procesos continúen con una dinámica muy propia. Paso ahora a comentarles brevemente, como dije antes, desde el enfoque del ordenamiento territorial con el que estamos trabajando, que dio un poco origen a esa agenda centroamericana de ordenamiento territorial, pero que también es el enfoque que nos inspira como equipo de trabajo en el proyecto ODETCA. Es pretencioso, pero lo llamamos un enfoque moderno del ordenamiento territorial. Es decir, tenemos algunas cosas que cambiar. Aprendiendo de esas experiencias, creemos que hay algunas cosas que cambiar. Entonces, este enfoque moderno se basa, aunque suena contradictorio al comienzo, espero que no lo sea al final, en las preguntas clásicas. Y es que, ¿saben lo que pasa? Nosotros tenemos la convicción de que hay preguntas que son tan obvias en materia de planificación y gestión territorial que por obvias las olvidamos. Y esas preguntas son, la primera, ¿qué queremos ordenar? ¿De qué hablamos cuando decimos ordenamiento territorial? ¿Qué queremos ordenar? Esta es una universidad, podríamos hacerlo como un debate, como una clase, un intercambio de ideas, pero el tiempo me va a castigar, entonces voy a lanzarme con mis respuestas, ¿no? Bueno, parece bastante obvio, pero no lo es en realidad, porque cuando revisamos nuestros esfuerzos de planificación, pareciera que trabajamos con objetos, con los recursos físicos, con la infraestructura, con los recursos naturales. Sin embargo, en esencia, lo que queremos ordenar son las actividades humanas en el territorio. Voy a dejarlo hasta ahí, no voy a profundizar mucho, pero espero que me sigan y compartan esta aproximación. La segunda pregunta es, si eso es lo que queremos ordenar, las actividades humanas, los intereses de los diferentes sectores en el territorio, la pregunta es, ¿para qué? Y ahí viene la respuesta clásica, ¿no? Para el desarrollo sostenible. Sin embargo, ese desarrollo sostenible necesita tener nombre y apellido. Y aquí hago referencia a un comentario que hizo el ministro en su discurso inaugural. Tenemos que construir acuerdos, dijo el ministro. Es clave la necesidad o la constatación, ¿no es cierto?, de que necesitamos construir acuerdos, compartir visiones de desarrollo. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación, pero parece que la olvidamos porque empezamos a hacer instrumentos de planificación que se basan en criterios técnicos que intentan responder a un estándar de calidad en el ordenamiento del territorio. Pues fíjense que el ordenamiento territorial no tiene estándares de calidad, no tiene objetivos per se. Yo no puedo decir este plan es un muy buen plan de ordenamiento territorial y este plan es un mal plan de ordenamiento territorial solamente analizando sus componentes, su coherencia, su forma, la calidad del sistema de información geográfico que se utilizó. No, la calidad de ese plan está radicada en la pertinencia del plan, es decir, que responde a los objetivos de desarrollo que ese territorio, un país, una región, una provincia, un municipio, incluso una localidad, han acordado y comparten. El plan es bueno o malo si responde a esa visión de desarrollo. Además, tengo otra afirmación que no está en la presentación. Yo no creo en los planes técnicamente buenos y los planes técnicamente malos. Yo creo que hay dos categorías de planes, los que se implementan y los que no se implementan, los que se archivan en los estantes, ¿no?, y se llenan de polvo. Hay dos categorías. Yo prefiero los que se implementan. Si son técnicamente menos puros, menos finos, ¿no?, fueron desarrollados con menos tecnología, pero se implementan, ese plan es preferible que aquel otro que es tecnológicamente muy sofisticado, pero que no se aplica. Y entonces la consecuencia es, si lo que queremos ordenar no son los objetos físicos que están en el territorio o que vamos a construir en el territorio como la infraestructura, sino que son las actividades humanas en el territorio, y si lo que queremos hacer es alcanzar una visión de desarrollo que compartimos, la pregunta entonces es, ¿cómo hacemos ordenamiento territorial? La respuesta, a mí me parece como consecuente de las dos respuestas anteriores, es que debe ser mediante un proceso político y social.
Esto no significa, porque sería como suicidio profesional, decir que los consultores no tenemos nada más que hacer en términos de planificación y que se acabaron los sistemas de información territorial y no tenemos que hacer nada más en este rubro. No es así. No soy tan... Lo que estoy diciendo es que esa base técnica, todos esos insumos técnicos que ponemos a disposición de los procesos de planificación, son eso, insumos. Pero la esencia del proceso de la planificación y la gestión territorial es un proceso político y social. Es la construcción de acuerdos, como decía el ministro Monge. Es la concertación, es la cooperación entre múltiples actores. Es un proceso de negociación permanente. Fíjense los que tienen experiencia, que hay varios colegas planificadores urbanos, ¿no?, que han hecho planes de ordenamiento territorial o planes reguladores, y uno dice, el plan está terminado, ahora se aplica. Esos planes sufren cientos de modificaciones durante su vida. ¿Y eso por qué? Porque surgen nuevos elementos, porque surgen o aparecen nuevos intereses en el territorio, porque aquellos que no se manifestaron cuando estábamos haciendo el plan, porque no le creyeron mucho al plan, cuando lo ven aprobado por ley, dicen, puchicas, ahora sí está aprobado por ley, ahora me va a afectar, ahora quiero conocerlo y ahora voy a ir a hacer mis observaciones. Es una dinámica que no se puede detener, ¿no? Es un proceso constante y requiere entonces de unas habilidades especiales que tenemos que desarrollar. Si entendemos entonces al ordenamiento territorial como un proceso político y social que tiene, insisto, un soporte o requiere de un soporte técnico, pero es esencialmente un proceso político y social, tenemos que poner entonces en el centro la toma de decisiones. Ordenamiento territorial es tomar decisiones, no cuando aprobamos el plan. Desde que hacemos el diagnóstico estamos tomando decisiones. ¿A qué le damos importancia en el diagnóstico? ¿Qué consideramos un problema crucial y qué consideramos un problema secundario? Estamos tomando decisiones. Hasta cuando decidimos qué proyectos se deben implementar, estamos tomando decisiones. Cuando se gestiona el plan, estamos tomando decisiones. Y es un proceso social y técnico, porque claro que requiere estos soportes, pero sobre todo debe desarrollar habilidades para la cooperación. Yo sé, para los académicos sobre todo, y para mis amigos sociólogos, que hay un par por aquí, esto es absolutamente viejo, pero por viejo también a veces lo olvidamos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos que el ordenamiento territorial debe ser un proceso de cooperación, un proceso social y político de construcción de acuerdos? Tenemos que pensar en esta escalerita. A veces nos quedamos solamente en el primer peldaño, ¿no? Difundimos información. En mi país, Chile, fui parte de un par de planes reguladores municipales, planes reguladores urbanos, que según la ley de urbanismo y construcciones, que es el marco legal que tenemos para la planificación urbana, dice que una vez terminado el plan y aprobado por el Consejo Municipal, este debe ser sometido a consulta pública. La ley es un poco vieja, ¿no? Entonces dice que la consulta pública es que debemos anunciar en un periódico de circulación nacional y en otro de circulación local, si lo hubiera, que el plan está aprobado y que está disponible en un lugar público de la municipalidad durante 30 o 60 días, ya me he olvidado, pero supongamos que son 30 días, o 60 para ser generosos. En ese lugar efectivamente se ponen dos tomos de esos libracos que son a veces de 500, 600 páginas, y una copia de todos los planos que acompañan el plan. Y durante esos 60 días está ahí disponible en horario de oficina para que todos los ciudadanos del municipio vayan, revisen el plan y hagan sus observaciones. Terminado el plazo, así hayan habido 10 o 10.000 consultas u observaciones, el plazo se cierra, se supuestamente revisan esas observaciones y se incorporan en el plan. No les voy a confesar lo que en la práctica ocurre con ese libro de las observaciones de los ciudadanos, pero se cumplió el proceso. Consulta pública, dice la ley. Bueno, lo que se hizo fue escasamente información. ¿Quién de nosotros, y ni siquiera yo me atrevo a leerme esos planes después que los terminamos, ¿no es cierto?, de 400 o 500 páginas, ¿no?, y a revisar todos esos planos con una nomenclatura que solo entienden unos pocos, ¿no?, y vamos a esperar observaciones o revisiones. Lo que ocurre, además, es bastante injusto, es que, por ejemplo, los grandes gremios empresariales sí van, pero van sus técnicos, abogados, expertos, revisan el plan y ellos sí hacen observaciones. Pero el ciudadano común y corriente se queda excluido porque ni siquiera entiende de qué se trata eso.
Y no es por menospreciar al ciudadano común, es que lo hacemos además en un lenguaje que parece chino, de manera que el ciudadano común no lo entienda. Entonces, hay que avanzar, y lo voy a hacer rápido, vamos a subir la escalera como si fuera electrónica o de un mall, avanzar hacia el diálogo y la consulta, que es bastante más complejo que la información. Requiere habilidades especiales. Y destaco esto, y por favor tómenlo en cuenta, requiere habilidades especiales. Quienes llevamos adelante estos procesos necesitamos habilidades especiales para hacer eso. Francamente, para hacer información no se necesitan tantas habilidades especiales. Coordinación, este es un desafío monumental, ¿no? Hacemos coordinación, pero hasta el cansancio. En mi país solemos decir que cuando uno no quiere resolver un problema, crea una comisión. Cualquier similitud con Costa Rica, por favor, es mera coincidencia, ¿no? Entonces ahí se intenta coordinar. Resulta que llegan los técnicos a las reuniones de coordinación con sus planes bajo el brazo, se informan mutuamente y se van exactamente como llegaron, con sus planes igualitos, y siguen haciendo lo mismo. ¿Qué hicieron entonces? Perdieron tiempo, porque durante esas jornadas de reunión no están haciendo lo que deberían hacer en sus oficinas, ¿no? Bueno, no quiero hablar mal de la coordinación, pero requiere habilidades. No se trata solo de reunirse, hay ciertas técnicas que hay que desarrollar. Si queremos avanzar más, hay que llegar a la cooperación. Ahí ya se trata, cooperación significa, son dos palabras, ¿no? Co, que es en conjunto, y operar, hacer algo en conjunto. Entonces, no podemos llamar cooperación a un intercambio de notas, ¿no? O a un, ya, a un par de reuniones anuales para ver cómo vamos, ¿no? Eso no es cooperación, ¿no? Es un poco más. Ya, y el compromiso ya máximo, ¿no? Es la alianza estratégica, ¿no? Que ya se parece al matrimonio, es decir, uno se compromete, pero no sabe en qué, y hay un juego serio ahí, ¿no? De voluntades. Cuando lleguemos al nivel de las alianzas estratégicas, vamos a estar hablando entonces de visión compartida, lo que el ministro Monge dijo, ¿no? Ese horizonte de desarrollo, esos objetivos de desarrollo que compartimos. Nadie coopera con toda honestidad, y yo trabajo para una agencia de cooperación, pero esto no está siendo grabado, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Bueno, nadie coopera para el logro de los objetivos del otro. Seamos honestos, ¿no? Nadie. Yo coopero cuando tengo un interés en eso también, ¿no? Entonces las alianzas estratégicas se van a dar sobre la base de esa proyección compartida, de esa visión compartida. Antes de eso, no vamos a llegar. Y esa cooperación necesita liderazgo. Y ahí sí. Claro, podemos crear un consejo sectorial, podemos crear una red de ordenamiento territorial, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad. El problema es que a veces mal entendemos el liderazgo, y el que lidera es el que tiene que hacer todo, ¿no? O que tiene que correr el riesgo, como en esta imagen donde ellas le dicen a él, vete a ver si el puente resiste, y si resiste, nosotros seguimos. Esa no es una imagen machista, es más bien bastante criminal con el pobre gallo, ¿no? El final de la historia ustedes no lo conocen, el puente se cayó. Entonces, ¿quién era el fuerte aquí? En realidad eran ellas, ¿no? Bueno, termino aquí porque es muy conflictivo. Voy a pasar a un terreno bastante más amistoso. Yo soy fanático del fútbol y ustedes también. Todos somos fanáticos cuando nuestra selección clasifica al Mundial, ¿no? Cuando no clasifica, nadie habla de fútbol durante un par de años. Pero como estamos en una situación equitativa aquí, esperando el sorteo de mañana, que ojalá Costa Rica no le toque con Chile, o a Chile con Costa Rica, en la primera vuelta, ¿no? En cuartos de final o en semifinales, sí, con todo gusto, ¿no? Pero dos claves del ordenamiento territorial, de este enfoque con el que nosotros trabajamos. Y voy a usar dos lecciones del fútbol, porque para mí los técnicos de fútbol son los tipos más sabios sobre la tierra, ¿no? Y los futbolistas también. Siempre dan luces que a uno le iluminan en el camino, ¿no? Le dicen por dónde ir en la vida. Si alguien no comparte eso conmigo, lo puede decir. Pero veamos un par de ejemplos. Claves del ordenamiento territorial. Quiero sintetizarlo en dos mensajes. El primero, hay que ser oportuno. Miren, yo fui parte, y debo confesarlo,
de procesos de planificación urbana en un área metropolitana en Concepción, en el centro sur de Chile, en que nos tardamos 10 años en hacer el plan regulador metropolitano. Cuando lo publicamos, duró 6 meses y tuvimos que empezar de nuevo a formularlo, porque en esos 10 años la realidad cambió. La ciudad cambió. Y además porque lo hacíamos en esa lógica de un tubo, que uno entra en un túnel, ¿no? Uno sabe y nadie ve lo que está pasando dentro del túnel. Pero lo peor es que nosotros no vemos lo que está pasando afuera del túnel, ¿no? En la realidad. Cada día, de hecho, en estas horas que nosotros estamos aquí discutiendo sobre ordenamiento territorial, están pasando cosas en el ordenamiento territorial. Además, toda la dijite del MIBA está aquí, o sea, el ordenamiento territorial en Costa Rica está abandonado en este minuto, ¿no? Están pasando cosas y nosotros estamos dándole vueltas, buscando el plan perfecto, que el plan sea a prueba de agua, que nadie me lo vaya a cuestionar. Ese plan no existe. Lo que existe es el plan que se aplica, que se implementa. Hay que ser oportuno. No quiero con esto desconocer la necesidad, a veces sobre todo cuando entramos en la regulación del uso del suelo urbano, donde vamos a tocar intereses particulares y nos van a demandar ante la justicia si es que afectamos intereses sin una base sólida. Ahí hay que llegar a los detalles, pero cuando queremos ver una visión de desarrollo del territorio en una región, tenemos que construir esos acuerdos primero. Entonces hay un técnico famoso en Inglaterra, William Shankly, que solía decirle a sus jugadores, sobre todo a los delanteros, ¿no? Les decía esto: si estás en el área rival y no sabes qué hacer con el balón, métela en el arco primero y después discutimos las opciones. ¿Cuántas veces cuando estamos viendo el partido de fútbol casi matamos a ese delantero que hizo un enganche de más, ¿no es cierto? Se tardó, se puso a mirar al cielo y perdió la oportunidad. Bueno, a nosotros nos pasa bastante seguido en materia de planificación, ¿no? Hay que arriesgarse a tomar decisiones, pero ese riesgo va a ser menor si se basa en un acuerdo, en una visión compartida. El segundo gran mensaje: no hay que culpar al plan, hay que gestionar el plan. Tampoco hay que culpar a la realidad. Mire, es que cambió la realidad, cambió, ¿no? El clima cambió, ¿no? La gente se mudó aquí y no habíamos pensado que se iban a mudar aquí. Esas cosas van a pasar. O sea, el plan es un instrumento, pero hay que gestionarlo. No como este tipo que no me cae muy bien, pero dijo una cosa que justifica esta experiencia. Este es Alfio Basile, de Argentina, que decía: yo ubico perfectamente a los jugadores en la cancha. Lo que pasa es que el partido empieza y ellos se mueven. Esto para justificar seguramente un mal resultado, ¿no? No, yo no tengo la culpa, yo planifiqué bien, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros los planificadores le echamos la culpa a la realidad? No, el plan estaba bien, ¿no? Fueron ellos que no lo tomaron en cuenta, fueron ellos que no lo sabían, o esas cosas que pasan y que nadie previó. Bueno, son dos claves: oportunidad, ¿no? Y gestión. El plan es un instrumento, una herramienta. Ningún violín toca perfecto si el violinista no sabe leer la partitura, si el violinista no tiene la habilidad para tocarlo. Entonces, tenemos que sacarle provecho a los instrumentos, pero somos nosotros los que vamos a gestionar esos instrumentos, los que tenemos el mayor desafío. El plan es un instrumento, es una herramienta al servicio de esa tarea. Creo yo entonces, con toda modestia, con lo que conozco hasta ahora del proceso de ordenamiento territorial en Costa Rica, creo que tenemos una enorme oportunidad aquí. Es cierto lo que usted dice, ministro. La Política Nacional de Ordenamiento Territorial de Costa Rica es un documento ejemplar. Vale la pena tomarlo como referencia para el resto de Centroamérica y, ¿por qué no?, para América Latina y el mundo. Pero el desafío está en ponerlo en práctica. Y como usted dijo también, ahora estamos enfrentados a una situación como siempre ocurre, ¿no? Cada cierto número de años hay elecciones presidenciales y parece, a pesar de la estabilidad política de la que goza Costa Rica, siempre parece que cuando hay elecciones hay procesos que tambalean, no sabemos si van a continuar. Eso es igual en todo el mundo. La pregunta es: ¿qué tan alto grado de consenso social tenemos detrás de estas cuestiones para que el gobierno, cualquiera sea el que venga, ponga sus énfasis, ponga sus prioridades, como es legítimo, pero mantenga el rumbo general, el grueso? Puede haber variaciones, pero que mantenga ese rumbo. Entonces tenemos que fomentar que estos procesos tengan una fuerte base social y política para que entonces sean más sostenibles, pero tenemos que continuar el proceso. Y esos desafíos son entonces construir, a mi manera de ver, un sistema articulado de ordenamiento territorial
aquí en Costa Rica. Yo creo que hay la oportunidad para hacerlo, pero eso implica algunas tareas. Como el tiempo se me acaba, solo las voy a puntualizar. Creo que hay que diseñar y aplicar los instrumentos que necesitamos para que la política funcione. La política habla de un sistema de planificación en cascada, nacional, regional, local. Hay que diseñar esos instrumentos, pero sobre todo hay que definir. Si cascada, lo decimos en serio, es decir, de arriba para abajo, no conozco ninguna cascada todavía que caiga de abajo para arriba, pero si es de arriba para abajo, tenemos que definir cómo va a funcionar esa relación entre un plan nacional, los regionales y los locales. ¿Queremos realmente una relación solamente vertical, de arriba a abajo, o queremos algo un poco diferente? Necesitamos desarrollar capacidades. Este proceso político-social de construir acuerdos, de gestionar, de negociar permanentemente, requiere habilidades que no siempre tenemos. Hay que fortalecer esas capacidades. Si se quiere, en nuestras unidades de ordenamiento territorial, aparte de arquitectos, ingenieros, cartógrafos, necesitamos buenos facilitadores, necesitamos gente de las ciencias sociales que nos ayude a entender y a conducir procesos de discusión, de negociación, de concertación. Un buen desafío para las universidades también, ya que estamos en la UNED, ¿no? Cómo formar profesionales que entiendan esta lógica de la planificación y de la gestión, no solo en el territorio, en todas las áreas creo yo que es válido. Y finalmente pensar seriamente en descentralización y organización territorial. En Costa Rica está resurgiendo otra vez esta lógica de la planificación a escala regional, el Mideplan está hablando de eso. Creo que ahí hay una oportunidad valiosísima para combinar la planificación del desarrollo en el sentido más amplio con la planificación de ordenamiento territorial en la escala regional. Porque la situación que tenemos, si no hay articulación, y otra vez cualquier similitud con la realidad costarricense es pura coincidencia, es que tenemos a una par de decenas de ministerios y organismos nacionales que intentan llegar a cada uno de los territorios municipales o a los municipios con ofertas desarticuladas, seccionadas, ¿no es cierto?, sectorializadas. Eso simplemente no funciona. Y al revés, tenemos a pobres alcaldes, ¿no?, que si tienen suerte logran en su periodo de mandato tocar la mayoría de las puertas de los ministerios y a ver si les oyen y si les reciben, no porque no quieran los ministros, sino porque su agenda está llena yendo a visitar a los otros centenar de alcaldes. El modelo así no funciona. No lo voy a explicar en detalle, pero una figura un poquito más articulada, que tiene una cintura, que tiene un espacio donde lo nacional y lo sectorial, lo nacional sectorial, con lo local, que es legítimamente territorial, pero también muy compartimentado, ¿no? Tampoco tenemos mucha lógica de cooperación entre los municipios para pensar en la lógica regional. Un espacio de articulación regional como ese podría facilitar ese diálogo. No estoy proponiendo, porque además por experiencia propia creo que no es altamente recomendable pensar en gobiernos regionales como un espacio de gobierno propio, pero sí como un espacio de articulación, donde gobiernos locales y el gobierno con sus entes sectoriales se encuentran y son capaces de construir esa visión compartida para los territorios, ¿no? Es un modelo que vale la pena analizar. Nuestros colegas de la Digite, en el MIVA, hemos hablado sobre este tema y vamos a seguir profundizando en la idea para promover la discusión en torno a este tema, pero son... Entonces, una vez más, desafíos importantes, ¿no? Gestión, promover la gestión, desarrollar capacidades y promover un sistema más articulado de ordenamiento territorial. Termino haciendo una invitación, también desde nuestra modesta perspectiva. Continuar el proceso de construcción que esta política ha iniciado hacia una visión compartida de desarrollo. Ordenamiento territorial, como dije al comienzo, no tiene objetivos per se. Es bueno o malo si responde a los objetivos de desarrollo que compartimos. Hay que avanzar en relacionar esa visión de desarrollo con los instrumentos de ordenamiento territorial. Y creo que si avanzamos así, Costa Rica va a hacer un aporte valiosísimo a la planificación y gestión territorial en el concierto centroamericano, porque hay muchas experiencias aisladas, desconectadas, pero creo que aquí tenemos la oportunidad con un proceso concertado, si continúa el rumbo que lleva, que puede contribuir mucho al debate en otros países de la región. Muchas gracias por su paciencia, sobre todo, y quedo a su disposición, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, don Ernesto. Vamos a abrir unos 20 minutos de diálogo.
Vamos a escuchar, si ustedes lo tienen a bien, tres inquietudes inicialmente, una primera ronda de tres inquietudes. Le damos la palabra a don Ernesto para dialogar al respecto y iremos avanzando de tres en tres hasta cubrir los 20 minutos que tenemos para el diálogo. Les rogaría que levanten la mano y las compañeras del ministerio estarán haciendo llegar el micrófono. Por favor, se identifican. Les ruego, por favor, preguntas muy concretas, no un discurso, discúlpenme en el término, ni una exposición sobre el tema. Preguntas muy concretas sobre lo expuesto por el señor Ernesto. Gracias. Sí, Conrado, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Conrado Mauricio, trabajo en el Instituto de Formación, Capacitación y Desarrollo Local. En el gráfico de la escalera esta, de ir subiendo desde la información hasta la alianza estratégica, hay un escalón que está faltando y que realmente el gráfico no condice con lo que usted planteó. O sea, lo que es la toma de decisiones, donde está la información, la consulta, aparece la coordinación, la cooperación y luego la alianza estratégica. Sería muy interesante que se colocara como un escalón la toma de decisiones y de allí seguir, porque si no aparece la toma de decisión, que es lo fundamental en términos de que esto es un proceso técnico y político, realmente queda un poco suelto la participación. Eso es. Gracias. Y adelante otra, el señor. Buenos días, Juan Carlos Jiménez, de la Dirección de Bienes Inmuebles del Instituto Costarricense de Electricidad. Don Néstor, básicamente la consulta es con relación a un concepto que también aquí en Costa Rica manejamos mucho, que era a través de la coordinación interinstitucional, si cabría o no esa condición, ese concepto dentro del esfuerzo que se plantea para el ordenamiento. ¿Alguna otra participación? Muy buenas, Carlos Madrigal, de Centro de Investigaciones Urbanas de la UNED. Una pregunta, ¿cómo entra el problema del poder en eso? Usted menciona los distintos intereses, pero siento que un poco la exposición, pese a que se menciona el territorio permanentemente, en realidad no se ubica en el territorio, porque los intereses actúan en él. En la lógica neoliberal, de no regular, de desregular, porque el capital y el mercado son los mejores ordenadores de la vida, ¿de qué jugamos cuando hablamos de ordenamiento territorial? Gracias. Don Ernesto. Sí. Bueno, gracias. Néstor es mi nombre, ¿no? Pero yo he pasado por la vida por Nelson, Héctor, Ernesto, Néstor. Y a Néstor llegamos un poco después, pero... Entonces, las tres preguntas se refieren al tema de la cooperación. Parece que por ahí está... un alto interés y bueno, me agrada que así sea. Don Conrado, yo creo que la toma de decisiones, sí, bueno, metodológicamente podríamos incorporarlo como una etapa, pero creo que la toma de decisiones está en todas las escalas. El problema es que a veces tomamos decisiones solamente habiéndole informado a la gente, a veces tomamos decisiones habiendo consultado y no necesariamente procesado todo lo que resulta de la consulta, porque... Hay que tener cuidado también. Estos son procesos que no son ni baratos ni sencillos. Como dice un amigo mío, no sale a buscar trabajo porque corre el peligro de encontrar trabajo. Entonces, cuando usted haga una consulta pública, cuidado, que corre el peligro que la gente le conteste. ¿Y qué hacemos si le contestan? ¿Cómo vamos a procesar toda esa información? ¿Y quién va al final a tomar una decisión? En algún momento alguien tiene que poner, porque esto no puede ser eterno tampoco, ¿no? En algún momento, y eso estará en los procedimientos, en algún momento en la ley, de los procesos de planificación, que hechas las consultas, cumplidos ciertos criterios de calidad en el proceso de la consulta, hay que tomar decisión. Ahora, las decisiones tienen que estar en todos los niveles. Una comunidad que se organiza para participar en un proceso de planificación en su municipio tiene que tomar sus propias decisiones. ¿Cuáles son sus prioridades a la hora de participar en este proceso? También hay gente que llega, con toda razón, a estos espacios de planificación solamente con demandas y sin haber siquiera priorizado sus demandas.
Eso no es un problema de ellos, es un problema de que no tenemos hábitos ni procedimientos que les han permitido formar sus capacidades para priorizar sus demandas. Pero tampoco podemos fomentar que prioricen sus demandas si después no tenemos aclarado un procedimiento para recogerlas, incorporarlas en el plan y que sean efectivamente reflejadas, ¿no? Hay un cambio en la cultura, si se quiere, de los procesos de planificación, pero comparto plenamente que el tema de las tomas de la toma de decisiones tiene que estar. Tal vez es un peldaño propiamente tal o es un peldaño chiquito acompañando cada uno de los peldaños de la escalera. Al señor Jiménez, don Juan Carlos, la coordinación interinstitucional en el sector público es una pieza esencial pero insuficiente. Lo que nos pasa muchas veces es que el Estado actúa como una serpiente de siete cabezas, ¿no? ¿Con quién habla uno cuando habla con el Estado? ¿Habla con el Ministerio A, con el Ministerio B o con el Ministerio C? En los temas de ordenamiento territorial solemos tener contradicciones muy serias entre los ministerios de Medio Ambiente, los de Infraestructura y Obras Públicas, los de Vivienda, los de Economía, porque cada uno tiene una agenda propia. Si el Estado, solo el Estado, logra construir una política como es la base que tenemos en Costa Rica, tenemos un punto de partida para que el Estado, como un cuerpo, se relacione con el sector privado, con la sociedad civil, que van a tener probablemente otras visiones que aportar a la construcción de esa política. Y solo cuando hemos completado eso, tenemos una política que es una visión de país, que refleja, digamos, la visión de todo el país. Pero el ejercicio al interior de la institucionalidad del Estado es esencial, es la base, porque el Estado luego tiene que salir afuera y discutir con esto. No es el caso de Costa Rica, que tiene una institucionalidad bastante seria, pero es mucho más evidente en otros países que cuando alguien tiene un interés privado, por ejemplo, y se encuentra con una barrera en un instrumento de planificación en un ministerio, se salta ese ministerio y se va por otro lado, y entra por alguna de las ventanillas que logre encontrar abierta, porque el Estado genera esos flancos cuando no está debidamente articulado, coordinado internamente. Entonces, es una pieza esencial, pero sí también tengo que decir que es solamente una base y no es el fin del proceso. Y lo que pregunta el señor Madrigal, bueno, el poder está detrás de todos los procesos de concertación. Por eso al Estado le corresponde liderar estos procesos y en esa responsabilidad de liderar tiene que también desarrollar mecanismos que permita equilibrar las relaciones de poder en la planificación y en la gestión del territorio. Si no lo hacemos, si no fijamos esos procedimientos, siempre van a terminar primando los intereses más fuertes, porque son los que tienen capacidad técnica, por ejemplo, para intervenir en los procesos. Si no, vean lo que pasa con los proyectos de evaluación de impacto ambiental. A veces llega una empresa internacional gigantesca que es capaz de contratar al más selecto grupo de profesionales para hacer el estudio de impacto ambiental. Luego llega un container, no una caja, un container con los estudios al Ministerio de Medio Ambiente, y en el Ministerio de Medio Ambiente miran eso como, ¿y qué hago yo con eso ahora? No tengo la capacidad para contraargumentar, no tengo esa capacidad técnica. Ese desequilibrio de poder lo tienen que resolver las leyes y los procedimientos para asegurar que no sea simplemente porque tengo más capacidad termino incidiendo en una decisión y no porque tenga, digamos, la posición más correcta. Gracias, don Néstor. Muy amable. Tres rondas. Sí, señora. Sí, muy buenos días, doña Patricia. La saludo a usted como coordinadora y a don Néstor Zapata. Me alegro de volverlo a saludar aquí en Costa Rica. Mi nombre es Ana Patricia Arce y soy funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres. He leído el programa. En el programa observo que hay 14 ponencias. Todos son hombres y hay 14 mujeres que están fundamentalmente en los roles de asistencia y de moderación. Me inspira ese dato para hacer la siguiente pregunta, sobre todo con la exposición de don Néstor y la escala donde habla de información, diálogo y consulta, coordinación, cooperación y alianza estratégica. Como es probable que el tema de la participación de las mujeres en el ordenamiento territorial no se toque en este foro, en este encuentro, pues yo me veo en la obligación de preguntar, y creo que a todos les voy a hacer la misma pregunta con distintos matices, con distintas entonaciones y con distinta poesía. Y la pregunta es, en la toma de gestiones que usted pone como argumentación fundamental para empezar el motor de lo que es el proceso de ordenamiento político,
¿cómo visualiza usted el papel de las mujeres en esa toma de gestión? Porque si bien es cierto, empezando en la información, también ahí se necesita especialización para mirar los datos desagregados por sexo en aquellas áreas de pertinencia uh-huh. donde se puedan desagregar. En el diálogo y la consulta, en lo que es el ejercicio ciudadano o la ciudadanía activa, las mujeres tendrían muchísimas cosas que aportar, porque también usamos el territorio. En materia de coordinación, la coordinación en las comunidades de las mujeres, el aporte al desarrollo, en la cooperación y en la alianza estratégica, estamos las mujeres como una estadística que a veces no se ve. Entonces, yo sí creo que hay gente que coopera para el logro de los objetivos del otro. En este caso, el INAMU, con su papel inserto en una comisión, está apuntalando, celebrando la política de ordenamiento territorial y haciendo un esfuerzo en coordinación con las compañeras del MIBA y compañeros para que la política tenga esa visibilidad que se requiere y que usted dijo, yo comparto, que es un acierto histórico si el MIBA hace una política de ordenamiento territorial inclusivo. Para acabar, no cansarlas ni cansarlos, yo retomo la frase que dijo usted de esa genialidad y ese humor que usted exhibe. Cuando a las mujeres se les incluye, se corre el peligro de un ordenamiento inclusivo que cierre las asimetrías o las brechas de género. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Doña... Ajá. Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Pedro Agüero. Soy administrador de proyectos de la Fundación Promotora de Vivienda, una empresa privada sin fines de lucro que desarrolla proyectos inmobiliarios para familias de bajos ingresos. Mi pregunta es la siguiente y se refiere a un punto que usted trató muy rápido acerca de lo que es el ordenamiento regional. Y siento que fue descartado inmediatamente y no se pudo ampliar un poco en eso. Mi consulta es la siguiente: uno como desarrollador enfrenta un problema muy serio en este país y es que yo paso 100 metros de Cantón 1 a Cantón 2 y vivo una realidad de ordenamiento ilógica, contradictoria, de que una finca que esté entre dos cantones, por ejemplo, en este lado me permiten hacer lotes de 200 metros cuadrados, en este otro lotes de 1000 metros cuadrados. O sea, eso no tiene sentido. En una zona que está geográficamente una a la par de otra, que el ordenamiento de un cantón al del otro sean completamente distintos. Ahora, esto trata la parte que usted dice de la cooperación, de la coordinación, ¿verdad?, interinstitucional, y de que tengamos la misma visión compartida y que estos dos cantones, si colindan, pues que tienen que tener una visión, ¿verdad?, de desarrollo similar, pues tienen ciertas características similares, valga la redundancia. Yo pienso que sí hace falta un ordenamiento más regional y que no se puede dejar en manos de las municipalidades esa coordinación. Y si bien el Estado debería, de la parte central, liderar, también va a tener que forzar de cierto modo a las municipalidades a esa coordinación, porque tendrán su personal técnico y demás, pero al nivel local hay muchos intereses en las alcaldías, en los regidores, etcétera, y al final el ordenamiento territorial no se ve con la visión que lo ve, por ejemplo, el MIBA. Entonces creo que la parte regional sí hay que tratarla y no se puede, digamos, decir, bueno, esto es lo que tenemos un montón de municipalidades, las 80 y tantos repúblicas de Costa Rica, ¿verdad?, independientes. No, creo que sí tenemos que incluirlas, pero no sé cuáles son sus comentarios. Gracias. Gracias. Pasamos a doña Sonia como la última inquietud y le damos la palabra a don Néstor. Sí. Buenos días. Muchas gracias, don Néstor, y muchas gracias a la UNED. Mi nombre es Sonia Montero. En este momento soy consultora del Instituto de Formación y Capacitación y Desarrollo Municipal de la UNED. Soy arquitecta y soy municipalista. Con todo respeto a don Néstor, me gustaría que se incluyera en los desafíos algo que de alguna manera contradice a mi antecesor. O sea, los gobiernos locales son y deben ser la fuerza del desarrollo en Costa Rica.
Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Bueno, y lo compartimos muchas personas que somos municipalistas. Pero el desafío consiste en que hay que darle un vuelco a los cuadros que están protagonizando los gobiernos locales en la toma de decisiones, porque además tienen que dinamizar lo que en el código municipal muy claro está, ¿verdad? A partir de algo tan elemental o tan básico como la rendición de cuentas, que está consignada en el artículo 17, inciso G, que no se hace o se hace mal. Entonces, hay que dinamizar la participación ciudadana, pero básicamente, para concluir, para mí el desafío más importante es generar un vuelco en los gobiernos locales para que los cuadros que componen las autoridades locales tengan la capacidad de analizar, de estudiar. Es que ni siquiera conocen la norma, es patético. O sea, el Código Municipal tiene el artículo 5, que muy claramente lo define, que las instituciones del Estado están obligadas a atender las solicitudes de los gobiernos locales. Eso ni se hace porque está tan politizado, porque tenemos un gobierno centralista. Yo creo que es urgente descentralizar el Estado, pero para descentralizarlo hay que fortalecer a los gobiernos locales. Muchas gracias. Gracias, doña Sonia. No, cerramos tres. ¿Sí? Cerramos la ronda. Bueno, sí, muchas gracias. Son temas todos que dan o ameritan, digamos, una discusión extensa, ¿no? El primero, el de equidad de género en los procesos de planificación y en particular en ordenamiento territorial, es un desafío enorme, ¿no? Nosotros en nuestro proyecto tenemos un componente de 4 destinados exclusivamente al tema de desarrollar experiencias, métodos, cómo incorporar una mayor equidad en la participación de hombres y mujeres en los procesos de planificación y de gestión territorial. Hay pocas experiencias, hay muy pocas experiencias, hay mucha experiencia, como siempre solemos avanzar en eso, en los diagnósticos incluso desagregados, por sexo, por edades, por grupos sociales, etcétera, pero hemos avanzado muy poco hacia cómo eso se traduce en criterios concretos en la planificación. Hay un desafío compartido aquí mismo en Costa Rica con el equipo del MIBA. Aquí está Jenny, que está en el encargada precisamente del área de equidad de género. Estamos investigando cómo es que pudiéramos hacer algo concreto, que no sea discurso, sino que sea un hecho concreto que mejore la calidad de los procesos de planificación también en términos de equidad de género. Y eso, consecuentemente, con este enfoque del ordenamiento territorial como un proceso político y social. Si no hacemos eso, también estamos quedando con una enorme debilidad en el proceso. Pero estamos en el proceso de búsqueda y, insisto, no queremos discursos, sino que queremos métodos concretos. En lo que estamos avanzando es preguntando a ambos, formando también a ambos lados. Quienes trabajan en ordenamiento territorial tienen que entender qué significa equidad de género para sus procesos de planificación. Y quienes trabajan en el tema de equidad de género, y particularmente también organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres, tienen que también enfocarse, creo que lo dije hace un ratito, que los organismos, las organizaciones sociales tienen que enfocarse también en cada tema, ¿cuál es mi prioridad? Es probable que desde el punto de vista de los derechos de las mujeres en materia de ordenamiento territorial no son las mismas demandas que cuando hablamos sobre política de salud, que cuando hablamos sobre política de educación o cuando hablamos de otros temas. ¿Cuáles son esos temas prioritarios? ¿En qué escala se manifiestan mucho más fuertemente? Yo tengo una apreciación de que en lo local eso es muy evidente, ¿no? Espacio público, acceso a servicios, etcétera, requiere también de una visión de hombres y mujeres equilibradamente en los procesos de planificación. Tengo más dudas cómo se hace eso en el nivel regional y mucho más cómo se hace en el nivel nacional, que no sea solamente una declaratoria, ¿no? Pero es un desafío enorme. Entonces, doña Patricia, compartimos el desafío y hay que avanzar en la búsqueda conjunta de mecanismos concretos de cómo mejorar la equidad también en los procesos de planificación y de gestión. No capté su nombre, al señor de la entidad desarrolladora de vivienda. Es cierto, eso puede pasar, bueno, pasa con los organismos sectoriales nacionales, que usted entra a una oficina ministerial y le dan ciertos criterios, y entra a otra oficina ministerial y probablemente le dan otros criterios. También pasa en los municipios. Va a seguir pasando hasta que no desarrollemos este sistema de planificación territorial articulado que ya la política fija como un principio, porque no puede ser que no es contradictorio con la autonomía municipal que se fijen ciertos criterios que permitan la gestión del territorio, porque al final es un territorio, es un país, ¿no? Los municipios necesitan mejorar sus capacidades, como dice doña Sonia,
y entre sus capacidades, una es la de la asociatividad y de la cooperación horizontal, ¿no? ¿Cómo negocio con mis vecinos para que gestionamos este territorio compartido, ¿no? Y no ponemos este tipo de dificultades en el desarrollo poniendo criterios legítimos a un lado de la frontera municipal con esos lotes de 200 metros y al otro lado de la frontera municipal con otro criterio. Son legítimos, pero no significa que entonces eso sea correcto si es que no está causando lo que ambos municipios probablemente buscan, que es un desarrollo equilibrado, armónico de sus territorios, mejores condiciones de vida para su población. Es también un proceso de concertación en el nivel local. Efectivamente, el desarrollo de capacidades al que yo hice referencia en mi presentación, doña Sonia, tiene que ver con esto, ¿no? Con también fortalecer las capacidades de los municipios. Significa que el Estado, como un todo, gobierno nacional, gobiernos locales, tiene que aclarar sus roles y funciones en el proceso de la gestión territorial. No, espero que no sea el tono del debate en Costa Rica, pero yo he presenciado el tono del debate cuando se habla de ordenamiento territorial en otros países de la región, donde los municipios suelen poner una barrera casi infranqueable, la autonomía municipal, casi como diciendo el Estado Nacional no se puede meter en mi territorio. Y es que no se trata de meterse en el territorio, pero se trata de que todos en conjunto tenemos que gestionar el territorio de la nación de la mejor manera posible, delimitando, eso sí, responsabilidades, roles y funciones. Los municipios no van a poder echarle la culpa al ministro tal o cual porque determinada cosa pasó en su territorio. Lo que tiene que hacer es hacerse corresponsable de lo que pasa en ese territorio y generar mecanismos de acuerdo y de cooperación con los organismos nacionales. ¿Hay que avanzar en esa tarea? Sí. Pero sobre todo hay que hacerlo desde el punto de vista que yo comparto plenamente con usted, del desarrollo de las capacidades, ¿no? No sé si hay todavía otra ronda. Hay preguntas, ¿sí, no? No, pero ya no nos da, sí, ya no nos da tiempo. Entonces quiero decir una frase final. Yo quiero agradecer una vez más la paciencia de ustedes. Tenemos que seguir adelante con el programa. Hay cosas muy, muy interesantes todavía para escuchar y discutir. Pero yo quiero reiterar ese desafío. Yo creo que aquí tenemos la universidad, los organismos privados, la sociedad civil, el mundo del Estado, tienen un desafío importante y es asegurar que estos procesos, con cambios, con ajustes, con matices, continúen, se proyecten. Ese es un desafío en el que mucha gente tiene que colaborar, porque si no vamos a empezar cada cierto tiempo otra vez de cero y el país no se merece una cosa como esa, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo por su paciencia. Muchas gracias, don Néstor. Yo solo quiero retomar, antes de retirarnos de la mesa, tres cositas sin ánimos, por favor tómenmelo así, jamás voy a hacer respetar a don Ernesto haciendo un resumen, pero quiero sacar 3-4 elementos que don Ernesto nos dejó planteados en la mesa como reto. Uno, ¿qué queremos ordenar? ¿Para qué queremos el ordenamiento territorial? ¿Y cómo hacemos este ordenamiento territorial en Costa Rica? Nos dice que el ordenamiento territorial es un proceso político y social con equidad de género, que es necesario la cooperación, pero que esa cooperación necesita un liderazgo y que hay que ser oportuno, arriesgarse y tomar decisiones. Y que hay dos tipos de planes de ordenamiento territorial, y aquí es el reto. Los que guardamos en la gaveta, que es la mayoría de nuestros trabajos, de nuestros esfuerzos, y el reto principal, los que ponemos en práctica. Y yo quisiera cerrar que ese sea el reto que nos toque en Costa Rica, los planes de ordenamiento territorial que ponemos en práctica, y le agradezco a don Néstor las palabras y el tiempo que nos ha dado. Muchísimas gracias y continuamos con el programa. Bien, continuando con el programa, muchas gracias a don Néstor y a doña Patricia. Yo creo que Patricia tuvo una enorme habilidad de decir, creo que como en un minuto, la esencia de lo que planteó Néstor,
así es que excelente, creo que nos deja un buen recuerdo de la síntesis de esta presentación. Evidentemente quisiéramos participar más, pero tenemos que ir tratando de cumplir el programa tal como está previsto, pero en cada sesión vamos a tener tiempo de ir participando con la idea de que pueda, de que la mayoría de ustedes pueda hacerlo. Ahora vamos a continuar con la presentación de lo que es el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, o más comúnmente conocido como PLANOT. Esta presentación va a estar a cargo del señor ministro don Guido Alberto Monge, ministro rector del sector de ordenamiento territorial y vivienda. Vamos a seguir el procedimiento que ya aplicamos en la primera parte. Va a haber una presentación y posteriormente le vamos a dar la palabra a ustedes para que puedan intervenir en unas dos o tres rondas de preguntas y respuestas. Así que muchas gracias por la participación. Yo voy a, voy a usar el... Bueno, miren, muchas gracias. Yo antes de empezar, por supuesto, tengo que reconocer y he esperado este momento para reconocer más específicamente a quienes nos han apoyado enormemente en la tarea de generación de esta política pública. A Patricia Jiménez, de ONU Habitat, a Odetka Heizeta. Te han dicho tantos nombres que hoy te puedo decir cualquiera, ya no importa. A Néstor, está bien así, ¿verdad? Por supuesto, a los compañeros de la Digite, a Giovanni, a Marlen, que aquí los tenemos presentes, a Fabio, a quien le voy a pedir después que me acompañe un momentito en la mesa, y por supuesto a José Gabriel Román, que es el director de la Digite, del Ministerio de Vivienda. Y también tengo que agradecerle, aunque lo hice genéricamente, a la UNED y al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. También me encontré ahora afuera, sé que hay presencia de municipalidades, cosa que agradecemos enormemente. Me indican que, entre otras, hay presencia de municipalidades de Liberia, de Pérez Celedón, por ahí de POAS, de la Federación de Municipalidades de Heredia, y por supuesto de la Municipalidad de San José, a quienes les agradecemos profundamente también su presencia, porque esta política ha sido pensada desde lo territorial, bajando en cascada, como ya se dijo, de lo nacional a lo regional y particularmente a lo local. Bien, permítanme entonces hacerles una rápida presentación del plan de ordenamiento. Bueno, lo primero que hay que señalar, ¿verdad?, es que aquí estamos cumpliendo un compromiso que establecimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Es muy frecuente que los ministerios los midan, que la María sea por las casas, ¿no?, o algunas políticas más puntuales, etcétera. Pero yo quisiera señalar, más allá de las vicisitudes de un gobierno, que en esta administración y en este ministerio en particular sí ha habido una preocupación específica por generación de política pública. No solo la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, no solo el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que es el modelo, digamos, de gestión, de coordinación y de evaluación, sino que también lo hemos venido haciendo con la Política Nacional de Vivienda, que ya está lista para ser oficializada y que en otro foro la daremos a conocer. Y también, por supuesto, y tengo un profundo agradecimiento al Instituto Tecnológico de Costa Rica y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que nos han facilitado el camino para que un equipo de lujo nos ayude y nos apoye en el Ministerio y al sector en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Gran Área Metropolitana, Plan GAM, que está en este momento en una fase de discusión del documento que ha sido aportado por este esfuerzo interinstitucional. Hay otros elementos. Tenemos, por ejemplo, una directriz de bono comunal que
que debe avanzar, ¿verdad? Es decir, del bono, del subsidio, con atención en lo físico constructivo, a mejoramiento de barrios y renovación urbana, que supone una intervención en el territorio mucho más holística y mucho más sistémica, transversal, de muchos factores, desde desarrollo económico local, los temas de género, los temas socioculturales, y no solo los temas financieros o físico-constructivos, son fundamentales en la construcción de esa política mucho más amplia. En fin, hay una serie de políticas que hemos venido impulsando que esperaríamos se conviertan en política de Estado, más allá de las diferencias que efectivamente puede haber de matiz político, ideológico o de visión sobre la concreción de las políticas públicas en un escenario político particular. Pero nosotros creemos sinceramente que estamos dejando una contribución importante de política pública de mediano y largo plazo para darle esqueleto a muchas de las acciones estratégicas que tenemos que adoptar en los próximos años, independientemente de cuál sea el resultado de las próximas elecciones. Las instituciones del sector y algunos de los objetivos que hemos venido cumpliendo, que ya me referí. Bueno, pues entonces el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es lo que ya ustedes conocen y se ha señalado aquí, es un instrumento de planificación estratégica del territorio, y lo que estamos haciendo es, con la política, generar un modelo de gestión para aterrizar esa política. La misma consulta nos han hecho con el caso de actualización, ¿verdad? Que cuál es el modelo de gestión, ¿verdad? Y por eso, en el tema de la actualización del gran área metropolitana, y aquí veo o vi en algún momento don Tomás Martínez, que es el secretario técnico de este esfuerzo importante por la actualización del gran área, del plan del gran área metropolitana. Lo que definimos en el plan, el marco de coordinación interinstitucional, los campos de acción, los roles y alcances en la actuación institucional y las acciones estratégicas clave a nivel interinstitucional, tanto administrativas, legales, financieras, para el periodo 2014-2020. El proceso de elaboración de la PLANOT, yo diría que ha sido un proceso muy amplio, inclusivo, participativo, gradual, que inició en marzo del 2012 con la definición inicial de las acciones estratégicas en el segundo taller, construyendo la PNOT. Luego, la revisión del avance en la elaboración del PNOT y aportes a las acciones estratégicas del plan, el tercer taller, construyendo la PNOT. En marzo del 2012 hasta junio del 2013, la realización de una gran cantidad de conversatorios con instituciones del sector, gobiernos, academia, ONG, talleres, identificación de acciones estratégicas que fuimos depurando poco a poco y se decantaron en el documento que conocemos como el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Hemos hecho un gran esfuerzo, siempre habrá alguien que diga que no se le consultó, esto fue subido al sitio web del ministerio, hemos hecho hasta donde nos ha sido posible en medio de los recursos que tenemos lo que fuera necesario para ir, y cuando alguien nos dijo es que a mí no me lo han consultado, fuimos, lo consultamos, en fin, este es el esfuerzo que se concluye con la presentación del PLANOT. En agosto tuvimos el cuarto taller construyendo la PNOT, revisión de documento y del borrador del PNOT con participación de representantes técnicos del sector de ordenamiento territorial y vivienda, y en septiembre y noviembre la elaboración del documento final y la aprobación del documento de la PLANOT, que ya ya tuvo lugar hace dos días en la Presidencia de la República con la participación de don Alfio Piva como primer vicepresidente de la República y representantes de todos los sectores que componen esta organización. El ámbito de aplicación es nacional, el periodo de aplicación es 2014 para una etapa de difusión y consolidación de la PLANOT, y del año 2015 al 2020 la etapa de implementación de las acciones estratégicas. Vamos a ver cuáles son los ejes estructurales.
los van a encontrar en la política también nacional de ordenamiento territorial. Uno es calidad del hábitat, el otro es protección y manejo ambiental, y el otro es competitividad territorial, y hay algunos ejes transversales a los que me voy a referir seguidamente. Los objetivos por eje: garantizar en los asentamientos humanos la dotación y el acceso a infraestructura, servicios, redes, movilidad y actividades productivas que permitan a los habitantes desarrollarse en entornos de calidad física, social y ambiental, con criterios de equidad de género y enfoque de derechos. Protección y manejo ambiental: el objetivo por eje es conseguir que el desarrollo nacional se logre de forma sostenible en la totalidad del territorio nacional, de manera que se protegen los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio natural y paisajístico, consolidando la imagen del país en materia de desempeño ambiental y en términos de competitividad territorial, impulsar el mejoramiento constante de las variables que intervienen en el desarrollo de un territorio competitivo para hombres y mujeres mediante la acción conjunta del Estado, la empresa privada y la sociedad civil, con el fin de elevar los estándares de eficiencia y calidad en materia productiva, a la vez que se potencien las condiciones de vida de la población. Los temas tratados: en calidad del hábitat, planificación de asentamientos humanos, vivienda, infraestructura y redes, movilidad y transporte, participación ciudadana, paisaje, áreas verdes, recreativas y espacios públicos. En el tema de protección y manejo ambiental, diversidad biológica, carbono neutralidad, manejo de cuencas y recursos hídricos, educación ambiental, uso y manejo de suelos, y en el tema de competitividad territorial, gestión pública, potencial e innovación tecnológica. Los ejes complementarios: uno, que de lo que nos hablaba ya Néstor, ¿verdad?, es la construcción de capacidades técnicas y tecnológicas en materia de ordenamiento territorial. Es absolutamente esencial que, para poder no solo definir la política, sino implementarla, hay que generar capacidades técnicas, ¿verdad?, en materia de ordenamiento territorial para las instituciones del sistema, gobiernos locales, organizaciones comunitarias representativas, para que el ejercicio no sea no solo lo más amplio, sino lo más integrador y lo más inclusivo posible. Capacitación y asesoría técnica, investigación e intercambio de información técnica a nivel territorial, y luego instrumentos de gestión territorial, que incluyen los instrumentos financieros, los instrumentos de gestión del suelo y, por supuesto, asociaciones o alianzas público-privadas, que tienen mucho que ver con la orientación implícita que tiene este plan. Creo que alguien hizo la consulta sobre el tema del Estado y el mercado. Mi visión siempre ha sido la misma. El mercado debe tener un lugar, pero es el Estado el que pone en su lugar al mercado. Y a veces se nos ha olvidado eso, ¿verdad? Esto es una economía de mercado, con muchas otras formas de organización de la producción, cooperativas, autogestionarias, y el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que los mercados que no se autorregulan, porque si se autorregulara no tendríamos problemas, por ejemplo, de distribución de la riqueza. Es el Estado el que se asegura. Claro, en donde está el debate es cuál es el Estado que queremos, ¿verdad? Si es un Estado más interventor, si es un Estado más facilitador, más estratégico, etcétera. Eso es un tema importante. Pero bueno, eso es un paréntesis a una discusión que me parece que sí es importante y que está implícita en la discusión de esta política pública. Y por supuesto, la actualización y o construcción de una nueva normativa en materia de ordenamiento territorial. Tenemos ejes transversales. El primero es la gestión de riesgo y cambio climático, que incluye, por supuesto, la reducción de la vulnerabilidad de la población, las causas de las pérdidas de vida humanas y las consecuencias inducidas por las amenazas de origen natural y antrópico, es decir, las que son provocadas por el hombre, que afecten al ser humano, perdón, y que afecten el territorio. El enfoque de género, que ha sido una constante para reconocer que hay una doble condición de reproducción, ¿verdad?, de la familia y de los ingresos, y que está absolutamente, es intrínseca, digamos, a la preparación de la política. Comprender las necesidades, restricciones, oportunidades y opciones de mujeres y hombres en un determinado contexto social,
con el principio de igualdad que otorga el mismo valor a personas diversas integrantes de una sociedad. Ahí deberíamos decir que no solo es equidad de género, es equidad en general, porque también se reconocen los temas de discapacidad, etcétera, que, ¿verdad?, que han sido efectivamente considerados. Ya veo a Alvarito Mendieta aplaudiendo el tema general de equidad. Y por supuesto, el enfoque de derechos. Todos los habitantes son sujetos de derechos universalmente reconocidos. Ok. Como ejercicio de planificación, metodológicamente, el documento establece, por supuesto, unas matrices de planificación que han sido construidas con aportes de todas las instituciones y de consultas que hemos hecho a través de todos los talleres que ustedes pudieron observar que se hicieron a lo largo de un par de años, y ese es un ejemplo de uno de los ejes. Eje calidad del hábitat, tiene objetivo del eje, ¿verdad? No lo voy a leer aquí, ustedes lo tienen en el documento, las metas del eje, los temas, los lineamientos, las acciones estratégicas, los indicadores de gestión, la línea de base, que por supuesto a estas alturas es cero para una buena parte de ellos, y luego lo que tienen es las metas del PLANOT divididas por año y las responsabilidades. Claro que esto va a exigir de un gran esfuerzo de coordinación. Ese es el gran reto, el gran desafío, cómo aterrizamos esto para coordinarlo, para gestionarlo. Ya lo decía, creo que en esto, pero me parece que este es un primer esfuerzo por tratar de bajar la política a el nivel de operacionalización de esa política. La otra cosa que me parece que es importante señalarlo es que, bueno, nada de esto está escrito en piedra, ¿verdad? Es decir, todo plan debe ser actualizado y todo plan debe ser revisado. Es decir, nadie está diciendo aquí que esto es el producto de un proceso, y como proceso debe ser valorado, evaluado y analizado. Por eso este plan incluye una metodología de evaluación también, ¿no?, de la gestión, que me parece que no estaría completo el ciclo de proyecto, ¿verdad?, en su definición, en su implementación, en la formulación de la política, en su implementación, si no hay un ejercicio de evaluación de impacto, que es lo que estamos recogiendo en estas matrices con responsabilidades compartidas de todas las instituciones y de otros sectores que están interesados, de la sociedad civil, del sector académico, del sector empresarial, etcétera. Bueno, el modelo de gestión incorpora acciones estratégicas en los PAOs institucionales, con participación en la gestión del PLANOT de otros sectores que ya mencioné. Estos son los sectores que nos han acompañado en este esfuerzo y otros que hemos estado, ¿verdad?, consultando muy activamente. Y nos parece a nosotros que, aunque no es un ejercicio que uno pueda decir, como siempre, que es absolutamente concluyente, ciertamente yo tengo que agradecerle mucho a todos los funcionarios que de una u otra manera, y a los que participaron en talleres, porque ellos nos fueron ayudando poquito a poquito a definir muchos de los elementos, todos los elementos que han ido conformando este plan de ordenamiento con gradualidad a lo largo de todos estos meses. La estructura de actuación de actores, la rectoría del sector, el sistema nacional de ordenamiento territorial, la secretaría técnica, ¿verdad?, los ministerios que están a cargo y por supuesto la política nacional de vivienda, que es un tema que vamos a presentar en otro foro, que es un gran esfuerzo que también ha hecho el ministerio en este campo, la política nacional de ordenamiento territorial, la PLANOT y por supuesto representación consultiva de autónomos privados y de otras organizaciones de la sociedad civil. Sistema de indicadores del PLANOT, ese es un ejemplo de una ficha específica, ¿verdad? Acción estratégica, planificación de asentamientos humanos, generación de lineamientos que promueven las ciudades compactas, incentivando la densificación, la renovación urbana, la reconstrucción de las áreas urbanas y urbano-rurales deterioradas, entre otras.
nombre del indicador, porcentaje de generación de lineamientos, total de etapas ejecutadas sobre total de etapas programadas, línea de base, las variables del indicador y las notas, que son, en este caso, priorizar la aplicación de los lineamientos en las cabeceras regionales, obviamente con los responsables. Este es un ejemplo de ejercicio, ¿verdad?, que ha sido construido de manera colectiva, y en esto el tema siempre es relación ganar-ganar. Si las diferentes instituciones no ven que en este proceso hay una relación ganar-ganar, bueno, pues por lo primero que deberíamos de empezar es porque haya un convencimiento, que yo creo que ya se ha ido generando a lo largo de todos estos dos años aproximadamente que nos ha tomado la preparación del Planot, para generar acuerdos que nos permitan sensibilizar a todos los actores sobre la importancia de que estamos en el mismo tren, ¿verdad?, que es nuestra responsabilidad colectiva e institucional e individual ayudar y promover este tipo de políticas públicas de mediano y largo plazo. Es un aporte, posiblemente tendrá falencias, no tengo ninguna duda de que quienes se lo analizan se van a dar cuenta de que hay un gran esfuerzo técnico, un gran esfuerzo metodológico, y que por supuesto encontrarán que tenemos algunas áreas en donde posiblemente haya posibilidad de mejora. Es este tipo de foros para el debate reflexivo, objetivo, de este tipo de políticas las que nos van a permitir enriquecer y nutrir el esfuerzo colectivo de todo este equipo humano, interinstitucional, intersectorial durante todos estos años. Así que muchas gracias y entonces abrimos el espacio para consulta. Le pediría al compañero Fabio, si querés acompañarnos. Sí. ¿Perdón? Sí, bien. Sí, don Fabio, si gusta nos acompaña en la mesa principal, Fabio Ureña. Don Fabio es uno de los compañeros profesionales que ha estado a cargo, participó en el proceso de formulación de la política y ahora ha estado a cargo de la coordinación del proceso de elaboración del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Entonces aprovechamos su presencia para que algunas inquietudes, dudas que puedan, consultas que puedan haber, también él colabore en atenderlas. Entonces les damos la palabra a ustedes. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jessica Martínez, soy arquitecta, trabajo en la Dirección de Urbanismo de la Municipalidad de Desamparados, y básicamente mi inquietud se refiere al tema de la coordinación interinstitucional y de la conciliación de los planes sectoriales de inversión y cómo realmente se van a implementar y qué nivel de coordinación y cuál es el foro o el ente que efectivamente va a existir para poder implementar de una manera real esa coordinación. Como municipalidades sabemos que pues muchas veces trabajamos de una forma aislada y tal vez no con la coordinación que deberíamos a nivel regional, pero ciertamente también sufrimos el problema de las inversiones aisladas por parte de las instituciones del gobierno central, que muchas veces no se focalizan en los objetivos de interés local. Creo que aquí hay un tema fundamental y particularmente en el caso de Desamparados que hemos venido impulsando y esperamos poder realmente concretar en nuestra actualización del plan regulador, es el tema del énfasis en la renovación urbana y en la inversión en los sitios donde efectivamente tenemos infraestructura y equipamiento ya instalado, pero que son las zonas donde lamentablemente el valor del suelo es mayor, entonces donde los inversionistas no quieren realmente hacer las inversiones. Entonces, ¿cómo realmente vamos a lograr que las instituciones del Estado y que los inversionistas quieran invertir en las áreas donde la municipalidad necesita que se invierta, y cómo podemos asociar esos instrumentos del plan regulador con todas estas planificaciones regionales y nacionales para que realmente podamos cristalizar ese objetivo? Felicitar, por supuesto, el esfuerzo de la PENOT, de la PLANOT y del Plan GAM. Me parece que realmente es un esfuerzo muy serio que como ministerio se ha implementado
también obviamente con el apoyo de los otros de las otras instituciones del Estado y por supuesto con el equipo de profesionales. Así es que una felicitación muy sincera también. Gracias. Bien, gracias. Sí, vamos a recoger unas, por lo menos unas dos participaciones más. Sí, buenos días. Mi nombre es Sergio Romero, yo trabajo en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Tradicionalmente, los planes de ordenamiento territorial o lo que son políticas se han articulado a través de herramientas como los planes reguladores en el ámbito municipal. Este plan, el Planot, como está planteado, esboza la incorporación de la unidad de cuenca hidrográfica como uno de los elementos para realizar el ordenamiento territorial. No obstante, me parece que lo toca de manera tangencial. Yo quisiera consultarles precisamente qué herramientas son las que se proponen para poder implementar la unidad de cuenca hidrográfica como una unidad de análisis para el ordenamiento, partiendo del hecho de que normalmente los planes reguladores, y como lo han mencionado otros compañeros acá en el foro, tienen una connotación eminentemente municipal y no se articula a nivel regional. A la luz de esto y asociado con esto mismo, el tema de las asimetrías de participación en los procesos de formulación de ordenamiento territorial, en función del artículo 45 de la ley de la Constitución Política, en donde se le da una gran importancia a la propiedad privada. Y por lo tanto, ¿cómo se articula desde la estrategia que se está proponiendo la implementación de estas regulaciones en torno a la propiedad privada y cómo esto se constituye como una estrategia a nivel regional? Muchas gracias. Bien, gracias. El señor tal vez aquí a la mitad, de anteojos. Y después damos la palabra al señor que alzaba la mano allá atrás y con esas cuatro personas hacemos una primera reacción. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Cambronero. Trabajo para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Como todos sabemos, tenemos aquí una disyuntiva interesante. Estamos hablando de ordenamiento territorial, estamos hablando de que hay 81 municipalidades. Como lo dijo muy claramente el don Néstor Zapata, la implementación de todas estas políticas no es barato, tiene una enorme cantidad de dinero que hay que invertir acá. Y casualmente, si hacemos una relación entre los dineros que llegan a las municipalidades, no superan el 2% del presupuesto nacional, y el otro tanto lo maneja el gobierno central. También se ha hablado, porque se ha hablado nada más, no sé, hay una ley que habla de que el 10% en algún momento, quién sabe cuánto, porque eso fue hace más de 20 años, le va a llegar de alguna manera a los municipios. Tampoco se ha podido plasmar. Entonces, la pregunta básicamente es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para implementar de la forma eficiente que quisiéramos hacerlo, con las restricciones que sí tengamos, con esta diferencia tan importante? Porque todos sabemos que al final todo se concluye en que, como también lo mencionaba don Néstor, vamos a tener una enorme cantidad de información que la contraparte no necesariamente tiene todos los insumos para poderla poner en práctica. Muchas gracias. Muy bien, gracias. La última persona en esta primera ronda. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Luis Trejo, yo soy profesor del Instituto de Formación y Capacitación Municipal. Me llama la atención que se crea un Consejo Nacional que estaría integrado por varios ministerios y apoyado por varias presidencias ejecutivas de instituciones autónomas. Se habla de una planificación nacional, de un Planot a nivel nacional, que sería como el paraguas. Pero
recordando la exposición de don Néstor Zapata, él nos señalaba que nosotros tenemos que tomar la decisión de ver qué tipo de planificación queremos, si de arriba para abajo o de abajo para arriba, o sea, que tenemos que tomar esa decisión. Yo veo aquí plasmada una decisión vertical, que no tiene cintura porque no se ve ningún consejo, no se toma en cuenta la ley de transferencia de competencias o aquellos famosos consejos de coordinación interinstitucional cantonales que al final no funcionaron. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la figura que están pensando para esa coordinación regional que no veo plasmada aquí más allá de que podrán asistir, dice ahí, autoridades locales a ese consejo? Entonces no veo representación. Y ustedes están jugando dentro del mismo marco jurídico, no se ha variado. Entonces, ¿cómo hacen para, dentro del marco existente, sin ninguna propuesta de ley, plantear esta forma de planificación vertical? Sería la pregunta. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, muy buenos días. Tal vez para recapitular un poquito y contextualizar algunas situaciones específicas que se relacionan con las preguntas. Desde un primer momento, a nivel metodológico, nosotros estábamos conscientes de la necesidad de trabajar esto tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. Tanto así que siempre tuvimos procesos de trabajo con los municipios, como decía don Guido en un inicio, en vista de que en algunos procesos de consulta no tuvimos participación de muchos municipios, principalmente alejados del GAM, nos dimos a la tarea de coordinar a través del IFAM una colaboración para gestionar actividades regionales con los representantes de los municipios, donde se convocaba desde los alcaldes hasta los técnicos relacionados con el tema, y otros representantes que ellos consideraran pertinentes. A pesar de esto, a pesar de este trabajo regional que se hizo, siempre hubo algunos municipios que no estuvieron presentes. Aún así se hicieron algunas llamadas, se buscó establecer algunos contactos por otros medios, pero se buscó de una u otra forma incorporar las ideas y los planteamientos que se iban a generar en el plan. Evidentemente no queríamos que fuera una idea tal vez prejuiciada de parte nuestra, sino que todo el trabajo de articulación con las instituciones y también la información que obteníamos de los gobiernos locales era necesaria para elaborar un documento más realista. Desconocíamos muchos temas que se estaban dando en otras regiones del país, por eso quisimos elaborarlo de esa manera. Es importante entender, y bueno, ahora como señalaba Jessica Martínez de la Municipalidad de Desamparados, que hay que dar ciertos pasos en un inicio. Ahorita tenemos un documento de política que nos da una visión de largo plazo, hasta el 2040, de qué es lo que quisiéramos como país. Vuelvo a repetir, se tomó en consideración ideas de diferentes sectores de la sociedad. Se puso consulta pública por página web, por medios de comunicación se divulgó, etcétera, y de lo que logramos obtener se trató de plasmar lo más concertado posible. Es importante que estos primeros pasos que demos en este primer plan, que es a 6 años, se logren definir algunas estrategias en temas relacionados con información técnica y tecnológica para que los municipios tengan las capacidades para la toma de decisiones. Es impresionante llegar a municipios de algunas zonas muy alejadas del país, donde incluso la persona que de repente debería encargarse de la planificación urbana, esa persona que está planificando el territorio, está ejerciendo otras labores básicamente limitadas a gestión de patentes, a ir a cerrar negocios. Entonces, son temas delicados que no se pueden dejar de lado, porque son la plataforma para que una política de Estado de este tipo llegue a cambiar realmente los paradigmas del país. Otro tema importante es que, evidentemente, si queremos un país moderno a este nuevo siglo, necesitamos una normativa moderna.
no podemos estar con una normativa del siglo pasado. Es necesario hacer ajustes, es necesario hacer cambios, ver qué cosas están funcionando y ver qué cosas es necesario ajustar o cambiar. Entonces, son temas que deben ser discutidos. No estamos nosotros planteando una normativa per se, sino que estamos planteando a través de este plan, valga la redundancia, que se genere la discusión de este tema para ver de qué manera se logran implementar algunas estrategias que están planteando las instituciones. Porque se han dado los casos de que puede haber muy buenas intenciones, pero nunca se concreta. Entonces es necesario revisar el tema de normativa. Nos interesa muchísimo que los municipios evidentemente tengan instrumentos para trabajar. No puede ser que se les deleguen ciertas responsabilidades, ciertas funciones, pero no tengan los instrumentos para trabajar. En este caso, se están planteando algunos instrumentos relacionados con gestión del suelo, con gestión de algunos instrumentos financieros también, que les generen recursos para poder hacer sus propios proyectos, sus propias iniciativas en el territorio. Eso con la primera pregunta de Jessica. Entre ellos, por ejemplo, tenemos instrumentos relacionados con las capturas de plusvalías, con lo que tiene que ver con el suelo creado. Evidentemente, a veces los municipios y el Estado invierte en proyectos, viales, por ejemplo, y estos proyectos terminan aumentándole el valor a terrenos privados. El beneficiario ahí directo es el privado. ¿Cuánto regresa de esos ingresos para reinvertir? Entonces, tal vez ese es solamente uno que se menciona. Hay muchos. El documento, para aclarar, el documento que ustedes tienen impreso ahí es el de la política. El plan está en el digital. Evidentemente esto es fresco, entonces todavía no está impreso el documento, pero se les entrega en digital igual. Si alguien quiere hacer sus observaciones, bienvenidas serán. En este tema específico de los instrumentos, bueno, no sé si en algún momento... Ajá. Ok, lo otro relacionado con las cuentas, con las cuencas, perdón, tiene que ver con la inclusión del tema cuenca y la relación con la planificación regional. Hemos visto cómo la planificación regional ha estado muy relegada durante los últimos años y es necesario retomarla. Estamos en ese proceso. De hecho, con Mideplan hemos estado trabajando para incluir algunos temas relacionados con ordenamiento territorial para los planes de desarrollo regionales. Ha sido un trabajo muy interesante donde hemos buscado incorporar la participación de algunos otros sectores de la sociedad. Y bueno, esa articulación de la cuenca hidrográfica como instrumento de planificación va a ser muy difícil si se maneja solamente a nivel local. Es necesario manejarlo a nivel regional. Y esa articulación estamos trabajándola incluso con otras experiencias que han tenido algunas universidades, experiencias que ha tenido el ICE, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando en la incorporación del tema ahí. Dependerá de estos próximos 6 años cómo se vaya a plantear, pero es un trabajo que se está iniciando. Lo otro es, en el tema de coordinación que conversaban, tenemos esta experiencia a nivel del trabajo de la política y el plan. Realmente, y bueno, visores de otras latitudes nos han dicho que ha sido muy interesante la forma en que se ha logrado articular esfuerzos entre las instituciones, cambiar ese enfoque de mi institución hacia cómo yo desde mi institución más bien puedo aportar para una visión país de largo plazo. Usualmente se daba de que las instituciones llegábamos un poco a la defensiva, esto es lo mío, esto es lo suyo, usted está aquí, pero en esta ocasión se ha logrado articular de una manera muy interesante los esfuerzos para generar una visión país, y bueno, de esa misma manera se quiere trabajar a nivel regional y local, precisamente por eso es que se ha buscado
articular desde la formulación de estos planteamientos, la incorporación a nivel regional y local, se está planteando dentro del plan la definición de un organismo regional. Ahí habrá que generar los procesos de discusión para generar este organismo regional que va a ser el que represente a cada región. A veces es muy difícil identificar quién es el que representa a una región o quiénes son. Ahí se hablaba de los consejos de coordinación, que ha sido un esfuerzo valioso, ha tenido sus frutos, pero deben analizarse, ver y revisar cuáles han sido los logros y qué ajustes se pueden realizar para que funcione más eficazmente y eficientemente. Entonces, un poquito es la idea que nosotros tenemos. Definitivamente una política de Estado, una política nacional como esta, necesariamente depende de cómo se trabaje desde las bases de los cantones, porque al final de cuentas, como decía don Guido anteriormente, son los municipios los que van a definir cómo se plantean las políticas en esos territorios, y de esto dependen las próximas generaciones, evidentemente. Gracias. Bien, gracias, don Fabio. Si tienes algo que agregar. No, me parece que tal vez en la figura que presentamos sobre cómo estamos pensando en que podría ser la organización de este gran esfuerzo, que efectivamente va a requerir de un cambio inclusive de cultura sobre la forma en la que nosotros estamos visualizando o el sector está visualizando esto, pero me parece que sí es cierto que tal vez en esa figura no se destaca el ejercicio que sí se cumplió de destacar la enorme importancia de la instancia regional como un ejercicio fundamental de articulación de política interinstitucional e intersectorial, ¿verdad? Con la enorme importancia que le da que le dio el proceso plasmado en el documento a los gobiernos locales, a las municipalidades, a las organizaciones de base de cada uno de esos territorios, para que puedan participar activamente. La formación de capacidades técnicas, yo quisiera hacer notar eso, que se mencionó como uno de los ejes importantes del esfuerzo, es a todo nivel, ¿verdad? Es decir, si ustedes ven el documento destaca que no es solamente a los gobiernos locales en donde es necesario reforzar competencias técnicas, etcétera. Estamos hablando de los otros actores a nivel local, organizaciones comunitarias, etcétera, de participación ciudadana, que nos parece que son fundamentales para que nutran el ejercicio que, así como aparece en la figura, pareciera muy vertical, pero que en su concepción nunca fue vertical. Porque siempre consideramos, lo mismo hemos hecho, por ejemplo, con el caso del plan de actualización del Gran Área Metropolitana. Si ustedes se fijan, ese esfuerzo es más estratégico que normativo, pero reconoce el enorme espacio que tienen los gobiernos locales para la implementación de la política. Mi apreciación muy personal, yo no quisiera abrir el debate ya sobre esto, pero mi apreciación muy personal es que, como decía don Beto Cañas, a quien yo admiro y quiero mucho, ¿en qué momento fue que nosotros complicamos todo esto, verdad? Es decir, ¿cuándo es que hicimos esto tan complicado, verdad? Es decir, hoy quisiéramos planes reguladores perfectos. No hay ningún plan regulador perfecto. Yo preferiría decir que nos vamos con uno imperfecto para que los gobiernos locales puedan actuar sobre su territorio hoy y no 10 años después, ¿verdad? A un costo, ¿verdad?, que es prácticamente inmanejable para muchos gobiernos locales. Prefiero un plan regulador imperfecto que uno perfecto a 10 años plazo, que no le va a permitir a los gobiernos locales, ¿verdad?, gestionar su territorio con la participación de todos los actores en ese territorio. Bien, gracias, don Guido. Tenemos unos 5 o 7 minutos máximo para no quitarle tiempo a la siguiente presentación. Entonces, solamente podemos recibir unas 3 preguntas más o comentarios para ir cerrando esta participación. Gracias. Gracias, buenos días. Un saludo al señor ministro y a los miembros de la mesa principal, la diputada Yolanda Acuña, del Partido Acción Ciudadana. Me parece importantísimo este esfuerzo que se está haciendo y que viene
siendo un reto como país desde el 2005, con tres iniciativas, yo creo que esta es como la cuarta iniciativa, y como dice don Guido, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, tenemos 60 años casi, y lo dice el Estado de la Nación, de hacer esfuerzos y no encontramos salida, se nos complica cada día más. Aquí, claramente, en la intervención anterior, oyendo al señor don Ernesto, doña Isabel, decía, ¿qué queremos ordenar? ¿Para qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? La funcionaria de Desamparados señala el cómo. ¿Cómo operacionalizar esto? Y ahí es donde nos encontramos, primero, con una institución, la Dirección Nacional de Urbanismo, con una ley de planificación urbana de más de 43 años que no se ha actualizado, y con toda la autonomía municipal. ¡Qué difícil! No hemos tomado decisiones, y ahí nos lo señalan al terminar en el primer foro, en el primer panel, tomemos decisiones ya. Hemos venido, digo yo, matando a pellizcos la ley de planificación urbana. Hoy, realmente, le digo, a mí me gustaría oír ahora a don Leonel Rosales. Muchos que venimos luchando por esto desde el 2006, primero como regidora y ahora como diputada en la Comisión de Asuntos Municipales, salimos con una gran frustración. ¿Por qué? Porque no encontramos, con esfuerzos de cooperación que se han invertido muchos, con esfuerzos ahora de una universidad pública, no hay forma, porque falta cambiar normativa. Tenemos que modificar la ley. Tenemos que buscar un ente rector en esta materia. El IMBO ya no es, ¿verdad? Y lo vemos. Este país, si no hacemos algo ya a nivel normativo, se nos va de la mano. ¿Por qué? ¿Cómo perdimos? Yo digo que es cuando algunos antepusieron el interés personal al interés nacional. Y aquí vemos el gran desarrollo urbanístico. Vemos el interés de las inmobiliarias. Vemos el interés de regidores. Aquí hablaban doña Sonia, de que los partidos políticos somos responsables por las gentes que mandamos a representarnos en los gobiernos locales, donde los planes reguladores, con todo el aval del IMBO, porque toca mi interés como regidora, no voto el plan regulador. Ahí, esa es la verdad que tiene este país y no podemos seguir. Entonces, la pregunta concreta, y don Guido lo plantea, es el gran reto, coordinar lo más difícil en este país, donde todos nos sentimos dueños, donde todos decimos no, y ya lo vimos con el PRUGRAN. Ahí tuvimos un proyecto a las puertas, y al final, ¿verdad? Como agua en un canasto se nos fueron esos recursos. Entonces, el gran reto es cómo coordinamos con esas instituciones. ¿Cómo coordinamos? Tiene que haber un ente rector, tiene que haber direccionalidad, y tenemos también que asumir compromisos los gobiernos locales de votar los planes reguladores. Porque al final quedan como documentos. Cuando yo veo que me afectan, que quedo fuera de la GAN, como vimos, algunos siendo regidores en barba, cierro aquí, querían que se ampliara el anillo, pero ¿quiénes los que habían quedado por fuera del anillo de la GAN? Y fueron desarrollos urbanísticos, fueron presión con las municipalidades, con los alcaldes de turno y alcaldesas de turno. Entonces, yo estos esfuerzos creo que son importantes, pero primero tenemos que cambiar normativa, hacer proyectos de ley, que bueno, se pasaron esos estos 4 años y no vi una iniciativa en ese sentido, pero también como país tenemos que asumir los retos de poder lograr coordinación entre las instituciones. Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna participación más? Señor, aquí. Sí. Gracias, muy buenos después días. Después el señor aquí y con esa cerramos. El señor gracias, acá, muy buenos días. Mi nombre es Marta Gamboa, yo trabajo con la Dirección de Control de Gestión Administrativa de la Defensoría de los Habitantes. Un saludo a don Guido y a todos los participantes. En realidad, en realidad, haciendo un análisis de lo que se señalaba, tal vez una de las mayores preocupaciones, justamente lo que en la línea que decía, señalaba doña Yolanda, hemos tenido PODGAM, hemos tenido PRUGAM, ha sido bastante caro para el Estado, ha representado muchísimo tiempo, mientras tanto tenemos también planes reguladores, ¿verdad?, que no apostamos, continuamos no apostando a los planes reguladores integrales, que no significa que tengan que ser perfectos, pero tienen que ser integrales, ¿verdad? Tenemos una normativa de vieja data, y además unos intentos de revisiones de determinadas leyes como la 6043 de zona marítimo terrestre que todavía sigue en la Asamblea Legislativa,
Basándose en todo esto y en los principios de eficiencia y eficacia, y tomando en cuenta la frase que del dicho al hecho hay mucho trecho, a mí me interesaría saber, señores, cómo hacen o cómo se implementarían todas, cuáles son las acciones estratégicas que señalaba la Filmina del 2015 al 2020, porque son solamente 5 años, ¿verdad? Y eso, en esos 5 años hay como mucho que revisar, mucho que hacer, y a mí sí me interesaría puntualmente cuáles serían esas estrategias, por favor. Gracias. Gracias. Una última consulta o participación y cerramos esta fase. Muchas gracias. Rogelio Palomo, Ministerio de Planificación. Yo trabajo en planificación regional. El tema es, nuevamente lo traigo a colación porque ya ha sido citado, pero tal vez con alguna referencia más directa. El ordenamiento territorial es de largo plazo. O sea, no podemos pensar que en una administración vamos a solucionar los problemas que históricamente se han venido acumulando. Entonces, hay que pensar en mantener ideas y decisiones básicas durante varias administraciones. De nuevo, la pregunta es, ¿cuál es la institucionalidad que se está proponiendo o cómo lo haríamos? En todo caso, con el tiempo ya apremia, me parece que ese tema se debería relegar a la parte de la decisión política. Les voy a dar un ejemplo rápidamente. Las garantías sociales, que tienen unos 60 años, lograron, después de una alianza política, establecer lineamientos de largo plazo, de tipo social, y hoy obtuvimos indicadores casi de país desarrollado en educación y salud. Eso es una política de largo plazo. Entonces, ahí hay un ejemplo claro. Hay una convergencia, una alianza política, y luego hay una modificación constitucional y un marco legal para crear una serie de instituciones. No importa que la caja no fue semiautónoma, tal vez hubiera habido más controles y un mejor rendimiento, digamos, financiero. Pero son detalles que a largo plazo tenemos que verlos. No creo que en una sola administración logremos los objetivos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. 2 minutos máximo para cada expositor. No, muchas gracias. Sí, como decía doña Yolanda, definitivamente es necesario. Por eso es que uno de los primeros pasos que estamos planteando es el análisis de la normativa. Es necesario plantear qué cosas deben ajustarse, qué elementos deben ajustarse, qué cosas deben cambiarse. Y se relaciona mucho con lo que decía don Rogelio ahora, sobre la institucionalidad. Creo que alguien también lo preguntó ahora. Esa normativa tiene que ir acompañada de un planteamiento estructural de cómo debe ir el Estado, la institucionalidad, para atender el tema del ordenamiento territorial. Por eso es que se está planteando, de una u otra forma se priorizó cuáles son los temas que en estas primeras etapas de la política se quieren trabajar. La política es al 2040. Este primer plan es solamente hasta el 2020. Por tanto, es solamente los primeros pasos que van a sostener o va a ser como la plataforma que va a sostener lo que viene en los siguientes planes nacionales de ordenamiento territorial. Tal vez alguien se preguntará, ¿por qué seis años? Precisamente se discutió con Mideplan y otros compañeros que estuvieron trabajando con nosotros en el proceso. Es necesario amarrar entre administración y administración las estrategias o las acciones estratégicas que se deben abordar para este proceso. Por tanto, en estos 6 años iría culminando este plan a mitad de la administración siguiente a esta que viene. Por lo que muchas acciones van a quedar ahí como amarradas para darles continuidad. Entonces, el plan hay que irlo renovando cada mitad de administración. Esto es una estrategia que nos planteamos para buscar, ver de qué manera podríamos darle continuidad a los lineamientos que como país estábamos generando de aquí al 2040. Entonces, por ese lado iría un poco la respuesta.
Evidentemente desde nuestro enfoque, como lo estábamos planteando y como ha surgido del trabajo que se ha realizado con todos los representantes en el proceso. Muchas gracias, don Fabio. Don Guido. Yo no sé si es correcto que yo diga esto, pero vamos a ver. Llevan razón los que dicen que aquí estamos con una armadura que posiblemente no corresponda al tipo de organización ágil, inclusiva, equitativa que el Estado debería de fomentar, ¿verdad? Es decir, estamos reconociendo, y ustedes lo vieron ahí, la enorme importancia de cambiar la normativa, y la normativa no es normativa, es decir, no es letra muerta, es decir, hay una visión de Estado, hay una visión de desarrollo detrás de esa normativa, ¿verdad? Ciertamente aquí estamos reconociendo que este es un ejercicio que está encapsulado en la institucionalidad que hoy tenemos, en una visión más centralista que descentralizada, que requiere de abrir espacios amplios para que actores que hasta hoy se han sentido excluidos de la toma de decisiones puedan participar activamente en ese proceso. Por eso es que este ejercicio ha sido pensado a muy largo plazo. Debía haberlo dicho, este no es un ejercicio del 2020 y me disculpo por haberlo puesto en el plazo perentorio de cuatro años, etcétera. Evidentemente, estamos ante una disyuntiva que es fundamental y que está, digamos, es la sombrilla del debate que vamos a tener hoy. Esto es lo que estamos proponiendo, es el primer gobierno, yo creo que sin mezquindades habría que reconocérselo, que hace un gran esfuerzo por meterse duro en el tema de ordenamiento territorial como un tema de desarrollo nacional, como un tema de desarrollo equilibrado, etcétera, que requerimos, y que me parece a mí que ha generado sus primeros frutos. El primer fruto es la política nacional, el plan nacional, la política nacional de vivienda, que está también pensada con ejes estratégicos para que volvamos a pensar un poquito en el bosque y no en los árboles, porque lo que a mí me parece es que durante muchos años nosotros hemos estado enfrascados en los incisos y no hacia dónde vamos. Le oí decir a alguien hace unos que Costa Rica está pronto a ser una dictadura, y no se equivoque, no tiene nada que ver con la política electoral, es que estamos sujetos a la dictadura de los incisos, decía. Y ciertamente ahí tenemos una tarea que reconoce este esfuerzo. Hay que reformar las leyes, pero hay que reformarlas con un debate que me parece a mí que es urgente sobre cuál es el tipo de desarrollo y cuál es el Estado que queremos. Por eso yo lo mencioné anteriormente. Yo no quiero profundizar más en esto. Hay una propuesta para organizar la operacionalización de todo esto, y a la par de esa propuesta, y así fue pensado, hay una propuesta para hacer modificaciones a la normativa que nos permitan ir ajustando ese esqueleto un poco osteoporótico, ¿verdad? Por no decir al resto, ¿verdad? Osteoporósico, perdón, a lo que efectivamente requerimos, que es una visión mucho más descentralizada, de mayor participación de sectores que hoy no se sienten participados en los procesos de decisión. De ahí viene, me parece a mí, la enorme desconfianza que existe entre las aspiraciones de muchos de estos sectores y la capacidad del Estado para responder a esas aspiraciones. Y eso es un tema del sistema político nuestro, que por supuesto no es tangencial a este debate, pero que efectivamente contextualiza el gran reto que nosotros tenemos del cambio de cultura y de visión de Estado que hasta ahora hemos tenido. Pero bueno, este es un primer aporte. Aquí tenemos una institucionalidad propuesta, tenemos algunos mecanismos, hemos pensado que estos mecanismos hay que efectivamente implementarlos. Por eso hoy en la
en la tarde vamos a compartir con visiones muy diferentes sobre el tema de ordenamiento territorial, pero ¿cuál es el objetivo de eso? Posicionarlo en la agenda política como un tema de desarrollo nacional, ¿no? Para que el tema fiscal o el tema tal deje de ser el único tema, y este, que es un tema fundamental, lo podamos efectivamente visualizar como un eje central de la política nacional de desarrollo. Muchas gracias. Sí. Bien, muchas gracias a don Guido y a don Fabio por su participación. Estamos contra el tiempo. Yo creo que queda, así a manera de una síntesis más corta que la que hizo doña Patricia, queda la pregunta del cómo, ¿verdad? Del cómo, cómo lograr, digamos, aterrizar o llevar a la práctica lo que estamos planteando en esta política y este plan. Y me parece que el panel siguiente al que vamos a, el que continuamos ahora, nos puede dar algunos elementos para seguir haciéndonos esta pregunta o para tal vez de repente empezar a darnos respuestas del cómo. Le vamos entonces a agradecer a los colegas su participación en este panel y invitamos a don Javier Ureña, al señor director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, para que nos acompañe. Él va a ser el moderador de este panel y él también, gracias, sí. Don Javier, que va a tener una tarea difícil con el tiempo principalmente y luchando con el almuerzo. Él va a moderar esta mesa y le pedimos a los señores panelistas si nos pueden acompañar aquí en la mesa principal para ir iniciando con esta siguiente presentación. ¿Verdad? Así que si gusta, pase por favor. Ahorita yo, cuando usted termina, ya lo llamo a ellos. Está bien.